caminos, átame mi saber, aunque voy a caer. ¡Lopino! Usted lo tuvo los 8 meses y a Gabo Catalán. Muchísimas gracias, mi pana. Llegué, pero justo, weón. Pero justo, weón. Muchísimas gracias a Pancho Apic. Muchísimas gracias, mis panas. Se los agradezco. Déjenme colocar la música de fondo de siempre. Oye, se me quemó una pantalla. Y ahora tengo solo una pantalla, weón. ¿Sabes lo complicado que es para un streamer tener una pantalla, weón? Oh, weón, me demoro el doble. Adelante, buenas tardes, siéntese. Estamos recién empezando. Adelante. Muchísimas gracias a toda la gente que está suscribiendo. Lopino, de nuevo, voy a dar de nuevo los agradecimientos. Lopino, muchas gracias. Gabo Catalán, Pancho Gavik, muchas gracias por los 10 meses. Buena, profe. ¿Cómo anda? Yo aquí más estresado que la chucha por la U. Puta, weón. Digo, ándate a sentir, weón. Rabán con los 3 meses. Buena, profe. Y gastándome el Conicit en la SUF. Eva, espero que lo rinda después, pues. Poto Chill, muchas gracias por los 6 meses. Acroma, aquí un bajo 24. Muchas gracias por los 5 meses. Bienvenido
al tren de la abundancia, la estafa piramidal más buena onda del internet. Usted inserta su suscripción, sus bits en el tren de la abundancia y ahí retribuye, no sé, conocimiento, entretención. Para todo el mundo. Cromac, muchas gracias. ¿A dónde tan guapo? Genérico, muchas gracias por los 9 meses. Buena, profe. Digo, ya. Que tenga buen stream, muchas gracias. Martina-CTM, muchas gracias por los 10 meses de Prime. Te lo agradezco, muchas gracias. Jeff-J, muchas gracias por los 6 meses de Prime. Hola, profe, quiero decir... Avariamiento. Eric95-1112, muchas gracias por tu sub, mi pana. Bienvenido al canal. Muchísimas gracias. Matías Joestar, muchas gracias por el Prime también, te lo agradezco. Arcano98, viene entrando ahí, sí, por la puerta número 5 del vagón número 3. Arcano, muchas gracias por los 8 meses, ya, ¿cómo anda? En el mural de Reddit hay un pudú. Algo estaba viendo. Pitágoras 1, muchas gracias por los 4 meses, buena, profe. Otro mesecito. Aquí poniendo, mientras dejo de procrastinar mis informes de física, saludo que haya tenido una buena semanita. Sí, fue una semana. Ahora hoy día vamos a conversar de eso también. Arremolinado, muchísimas gracias por tu Prime de 5 meses, mi pana. Te lo agradezco, bienvenido. Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado con el tren de la abundancia, la estafa piramidal más buena onda del internet. La única estafa piramidal que no te estafa. Linlini 50, profe, consejos para calmarse. Mañana tengo mi primera prueba de la U entre este año y siento que en cualquier momento saco el estómago por la boca. Es bonita, es rica esta sensación, ¿no? Del estrés. Bienvenida a la universidad. Narki-01, muchas gracias por los 6 meses. Buena, profe, y año añito esperando que tenga una buena semana. Muchas gracias. Agüita de manzanilla, mi pana. Agüita de manzanilla antes de la prueba, en la mañana, desayunar bien, dormir bien, llegar bien descansado, descansada y... responder calmadamente, lo más importante. No sé qué será tu prueba, pero cada prueba requiere al menos un cierto nivel de calma para poder tener antes de responder. No te pongas a responder lo que tú creas. Y lo otro, orden en las respuestas. Sea ordenada en tu planteamiento. Eso es súper importante. A mí me encanta estar estresado. A mí no tanto, la verdad. Si te digo la verdad... Si te digo la verdad, a mí no me gusta tanto. Debo decirlo. Barba suave, muchas gracias por los 9 meses. Ya son 9 meses, profe. Sí, besito suavidad para su barba. Está suave, la verdad. Tengo que ir de nuevo a la barbería. Si se notan ya, se me está metiendo en el área del labio de nuevo. Me duró 2 semanas la barbería. Gabo barra baja catalán 100. Bofe, yo saque los retiros del 10%. ¿Desde qué monto tengo que declararlo? Bofe. Bofe, ahora ya no es Bofe, es Bofe. Bofe es un youtuber, te van a cobrar derechos de autor. Mira, con el tema de los retiros, ahí me pillaste, porque se supone que los que son libres de impuestos los retiros. Entonces no tengo muy buena idea de cómo asesorarte ahí. Tenés que preguntarle a algún contador del chat. Tiene que haber algún contador ahí en el chat que te pueda ayudar. Patos Torres P, muchas gracias por los 3 meses, mi pana, te lo agradezco. Bienvenido al tren de la abundancia, la estafa piramidal más buena onda del internet. Cloud091, muchas gracias por el Prime de 7 meses, cada día más facherito usted, profe. Muchas gracias, te lo agradezco. Profe, estoy haciendo un trabajo sobre Giorgio Jackson. ¿Me podría decir qué es lo más relevante que ha hecho en su nuevo rol como ministro? ¿Hasta ahora? ¿El Sexpress? Debería haber una agencia. Mira, yo te recomendaría meterte en el Instagram o Twitter, algo de tener el Sexpress, que es la Secretaría General de la Presidencia. En general, la Secretaría General... No, espérate. Es de la Presidencia, Giorgio, ¿cierto? Camila Vallejos es del... El Sexpress. O sea, otra cosa, ordinarios. Malandrines, pónganme atención. Sexpress, Sexgov. Creo que Camila Vallejos es del Sexgov. Así que tienes que buscar Sexpress. Y ahí debería salirte noticia y cosas así. Yo he visto solo vocerías comunicacionales. Es lo único que he visto. Wish College, muchas gracias por los 8 meses. Bienvenida también. Ahí, en el vagón VIP. En el vagón VIP del tren de la abundancia. Wish College con los 8 meses. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Deanorro, muchas gracias por los 5 meses. Gracias, profe, por tanto, perdón por tan poco. Pero como que poco. Ya es suficiente con su presencia y usted además decide suscribirse.
Yo le estoy agradecido. Beca Houdini, muchas gracias por el Prime, muchísimas gracias por los 7 meses. Y bien, felicidades por la racha. Arremolinao ¿Qué 50. tal? Buena sexo, querido profesor. Espero se encuentre muy bien. ¿Sí? ¿Todo Acá bien? esperando sus órdenes para comenzar a dibujar 5 maquis para el pudú del Reddit Place. Sobre otro tema, ¿tendrá alguna otra historia como Don Haroldo para contar hoy? Necesito serotonina. Pueden preguntar siempre. Siempre podemos abrir una sección de preguntas. El Rocota, muchas gracias por los 7 meses de Prime. Te lo agradezco, de verdad. Muchísimas gracias. Bienvenido. Chileno. Bueno, siempre te digo lo mismo, pero debo decir que tu nombre es muy bueno. Es muy bueno. Me gustan esos juegos de palabras compuestas. Chileno. Muchas gracias por los 7 meses, mi pana. Gracias por su corazón morado. Profe, estoy haciendo seminario de licenciatura en historia. Investigo sobre las representaciones sociales de las movilizaciones estudiantiles 67-68 en Concepción. Mándame su bendición. Te envío mi bendición, pues, mi pana. Suena muy interesante. En particular, ¿por qué el 67 y el 68 en Conce? ¿Pasó algo ahí en particular? Blinks, muchas gracias por los 7 meses. Hola, papá. ¿Cómo está? Mucho tiempo que no lo veía. Bienvenido, bienvenido, bienvenida al stream. Siéntese. Siéntese nomás. Profe, ¿qué le pareció el cap de Shingeki? Estuvo bueno, me gustó. Un poco de relleno. Pero la última escena estuvo majestuosa. Majestuosa. Ahí la gente pudo dimensionar realmente qué chucha pasaba con el poder destructivo de los titanes colosales. Increíble, weón. Increíble. Increíble, weón. De hecho, estuvo bueno, estuvo muy bueno. Muchísimas gracias por ese tren de la abundancia, 24 suscripciones. Bienvenidos a todas las personas que participaron del tren de la abundancia. Llévense ahí sus emotes correspondientes. Bueno, como ven, va mejorando de a poquito el setup. Ya al menos ya establecí dos tipos de ambientes distintos, perfectamente diferenciables. Tenemos el acuario, volvió el acuario. Hace tiempo que no tenía el acuario de nuevo. No ha terminado Shingeki. Bueno, eso podríamos partir entre las conversaciones de inicio de stream. Esta no es la última temporada de Shingeki. The Final Season 2 no es la Final Season finalmente. Teníamos una Final Season la anterior, ahora hay una Final Season 2 y al parecer hay una Final Season 3. Así que la Final Season 3 viene el 2023, weón. El 2023, weón. Probablemente en abril. Porque si no, habría sido 2021, 2022. Las temporadas de anime, por lo general, comienzan en diciembre. Noviembre, diciembre y terminan en marzo, abril. Ahora, por ejemplo, ahora estamos terminando la tandita de 3 meses en abril. Finales de diciembre, comienzos de enero hasta marzo. Entonces, de que no va a ser en enero, hay una alta probabilidad que no. Así que yo creo que va a ser en abril. Yo creo que va a ser en abril. Porque es la única alternativa. Ahora, si se fijan, el capítulo anterior era el 87 y quedan 13 capítulos. Entonces probablemente van a ser 13 también. Porque les va a gustar que calce justo en 100 capítulos. Eso les va a gustar. Les va a encantar. Dani Paz, muchas gracias por los 4 meses. 4 mesardos aquí, muchas gracias. Más me crece. Ya, po. ¿Le gustaría que sacaran una película con el final de Shingeki, profe? Sí, o sea, yo creo que una película es mucho más épico. Ahora, no sé. El anime no le va muy bien con eso de complementarse con las películas. Aparte, yo no entiendo muy bien. Por ejemplo, en Kimetsu no Yaiba hicieron una película y después la animaron de nuevo en la animaron de nuevo en la serie, man. Qué desperdicio. Nadie vio ese arco. Nadie vio ese arco. Muy poca gente realmente se mamó el arco del tren del infinito simplemente porque ya vio la película, pues, weón. La película es muy buena. Pero claro, o sea, ¿para qué animarla de nuevo? Tenía como escena extra. Yo no lo vi, yo lo salté. Aparte que el opening era completamente olvidable. Monelo, muchas gracias por los 8 meses de Prime, mi pana. Buenas, buenas. Yo creo que es ahí lo que pasó. Tenían muchas escenas eliminadas de la película. Porque deben haber tenido como un gran cantidad. O sea, si yo fuera empresario,
del rubro del anime, lo cual no soy claramente, lo que habría hecho yo, o sea, la decisión que me habría llevado a tomar eso habría sido que después de animar la película, por Ufotable, probablemente habrían tenido mucho material extra que tuvieron que sacar de la película. Entonces, claro, 7 capítulos de 20 minutos te hacen una película de 2 horas 20, 2 horas 30, 2 horas 40. Y no dura eso la película. Entonces, probablemente debe haber sido algo así. Boku no Hero siento que va en decadencia, mi pana. Siento que Boku no Hero perdió a la audiencia, por lo general. Ya, pero esto no es un canal de anime. Simplemente quería referirme a Shingeki porque es más mainstream. Pero yo iba a otra cosa con esto. Ah, el último comentario de las películas de anime. El último comentario. La Ufotable es conocida como casa de animación de películas. Entonces igual deben haberse aprovechado de eso para poder hacerla. Llevaban haciendo películas de Fate hace harto rato ya, pues. Sebas-3, muchas gracias por los 9 meses. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. No se meta con Boku no Hero si no me pongo puto. Es que es buena. Yo leí el manga. Estoy casi al día con el manga, man. Porque la verdad es que la serie me dejó de provocar eso que me provocaba. Pero más bien me interesaba en el misterio del One for All. Más que en la trama, ¿cachai? Sentía que el misterio del One for All, siento que juega mucho para la trama. Y todo se trata del misterio del One for All, el misterio del One for All. Siento que de repente como que esas cosas no le hacen bien a las tramas. Por ejemplo, Shingeki, el tema de las murallas, eso se derribó y salen nuevas weá y así va avanzando. Pero siento que el tema del misterio del One for All solo se va complejizando más. Es bueno. Encuentro que es muy entretenido eso del misterio del One for All y toda la weá. Pero perdió mi atención en un punto. Se me olvidó. Se me fue de la cabeza. Broccoli Woo, muchas gracias por la suscripción. Te lo agradezco. Bienvenido al canal. Muy agradecido tu suscripción, de verdad. Y a E2Bunis, muchas gracias por los 2 meses. Me dio platita justo, guapo. Eva, muchas gracias. Yo creo que voy a ver One Piece. Yo creo que voy a ver One Piece. Pero voy a verme una guía para ver One Piece para saltarme todo el relleno. Voy a ver One Piece. Sí, lo voy a ver. Lo voy a ver. Es que ¿sabéis lo que pasa? Si no lo hago ahora, no lo voy a ver nunca. Porque si termina y no lo he visto, cagué. Cagué, po, weón. Quiero subirme al tren. Quiero subirme al tren de One Piece. Siento que la gente lo pasa también. Yo veo a la gente que ve One Piece y la está pasando muy bien. A pesar de haber perdido prácticamente... ¿Cuánto tiempo tenéis que dedicarle? Ya, ponte que van a ser 1000 capítulos de anime. No sé si son... Creo que todavía no llegaron los 1000 capítulos de anime. Pero imagínate que cada capítulo de anime, si los openings ni los endings, dura 20 minutos. Y después te los dividimos por 60... Te da las horas. Y después dividimos estos por los días. No, no pueden ser 13 días, weón. 1000 por 20. Que son 20.000 minutos. Partido por 60 minutos. ¿Para qué? 333 horas viendo, weón. 333 horas viendo One Piece, conche su madre. Pero bueno, creo que le voy a dar una oportunidad. Ahora, lo que pasa es que estaba viendo la... ¿Sabes lo que pasa, weón? 13, 14 días viendo One Piece así, sin respirar. Así como... No, la muchas gracias al que regaló una suscripción, Ibai, weón. Bueno, ¿a dónde igual, po? Profe, vea el manga mejor. No me gustan los storyboards. Los capítulos de relleno son como 150. Ah, ya, bueno. No, sí, yo creo que la voy a ver piola. La voy a ver piola, ahora no tengo tanto tiempo. Eso es lo otro que quería hablarle, gente. Hoy día, quiero contarles algo, gente. Quiero contarles algo. Hoy día... ¡Ey! Ahí le llegó la suscripción a Ibai. Espero que Ibai... Muchas gracias, Ibai, por tu suscripción. Espero, o sea, bienvenido al canal. Muchas gracias. Taigen Cam 100.
Los capítulos de relleno son como 150, así que tiene que quitar esos. Yo logré ver los 900 en 2 meses y se puede TKM, profe. Espero pasarla bien nomás viéndolo. Aparte que vi las animaciones de la última temporada y están insanas, weón. Ahora, me preocupan las espaldas de los personajes femeninos porque con esa... con ese relleno, weón, la verdad es que no sé cómo esas espaldas resisten. No sé si tendrá que ver con la fruta maldita, weón. Pero malditas espaldas que tienen esas weonas para aguantar, weón. El lumbago, weón, la asiática. Sí, o sea, ya, po. Sí, he querido viciarme con un anime últimamente. Ya, pero fuera, es el canal secundario de anime. De esto no ahora. Gente, quiero llevarlos a otro lado. Quiero llevarlos a otro lado, quiero pasearlos por otros lugares antes de entrar a la realidad, a la contingencia, a lo que está ocurriendo en este planeta. Muchas gracias, Itan, por los 4 meses aquí suscribiendo con el platita que me dio mi tataroldo. Muchas gracias, que me devuelva algo el viejo culio. Lautaro Seiren, muchas gracias por la suscripción, te lo agradezco. Muchísimas gracias. ¿Esa pecera es real? Sí, es un Aqua Rift, está hecho con agua de mar. Agua de mar. Generalmente tiene que soportar entre 18 a 22 grados. Y son peces de mar, si te fijas son hay corales también por ahí. ¡Wow! Increíble. Quiero... Hay un pudú. ¿Cómo va a haber un pudú ahí? ¿Ustedes quieren que yo tenga un pudú? ¿Ustedes quieren que me rapte a Pudina, weón? La encadene y la tenga ahí, weón. Quito Male, muchas gracias por el Prime. Funquito, muchas gracias por los 5 veces. Y digo encadenar porque la verdad es que no me imagino de alternativa para un pudú en una pieza. ¿Te imagináis tener una pudú, Cam? ¿Ustedes quieren que yo tenga un pudú? Bueno, gente, no se puede tener un pudú en este país. Son animales en peligro de extinción. ¿Tú cachai que los enemigos naturales de los... Bueno, los enemigos naturales del pudú en la isla grande de Chiloé son las antenas eólicas. Alpha Ghost 7119.50. Pofe de nuevo rellenado el directo, seguro que se le olvidó la materia para el día de hoy. No, está hecha la materia. Es cierto. Lo que pasa es que siempre tenemos una conversación ahí. Russell Rock, muchas gracias por los 3 meses de Prime. Te lo agradezco, mi pana, bienvenido. Y muchas gracias a Pritz Crowder, muchas gracias por los 6 meses de Prime. Te lo agradezco. ¿Saben cuáles son los 3 enemigos naturales de los pudús en la península grande de Chiloé? O sea, en la isla grande de Chiloé. Son 3. Vicenturro 100. Profe, mi semana fue de pana. Me robaron el celu y parece que me dio COVID. Alégreme con sus stream PLs. No se preocupe, aquí le bailo, mire. Estoy bailando. Mejora el ánimo, ¿no, mi pana? ¡Arriba la vida, Vicenturro! ¿Qué te llama? Como el cantante argentino, no podés estar triste, sorete. ¡Dale la vida! ¡Arriba los corazones, Vicenturro! No sé, el otro es Vicentico. Es el que canta los caminos de la vida. Ya. Puta, que yo le estaba hablando otra weá, po. Resulta que los enemigos naturales de los pudús en la isla de Chiloé son 3. 1. Los perros asilvestrados. ¿Qué son los perros asilvestrados? Los perros que, por vivir en entornos rurales, vuelven a sus costumbres no civilizadas. Son perros descivilizados, si se podría llamar en una característica. Los perros son animales domésticos que en entornos urbanos adquieren cierto comportamiento que les permite vivir en entornos urbanos, como las ratas, como las palomas, como los gatos, como los cuyos, como todos los animales que son perfectamente llevables en entorno urbano. Ahora, ¿qué pasa cuando un perro tiene un entorno rural? Se vuelve silvestre. ¿Y qué significa que se vuelve silvestre? Que ataca, que caza en manada, que depreda, que etc. Es como un lobo, en el fondo. Chill barra baja en O100. Profe, ¿y si hacemos alguna forma de donar a Chiloé protegido y adoptar simbólicamente a los pudus que existen por AHI? Yo puedo hacer la página web gratis para ese propósito. Podríamos pensarlo. Tengo de hecho un correíto ahí, tengo que hablar. Los chicos de Chiloé protegido me hablaron hace poco. Así que probablemente tenga que hablar con ellos luego. Mika Sord, muchas gracias por el Prime. Segundo, enemigos naturales de los pudú. Los autos. Sí, los autos.
Una de las causas de por qué los pudús sufren en la península, perdón, en la isla de Chiloé, son los autos. Exacto. El enemigo natural del pudú en el sur de Chile son los autos. Entonces los autos atropellan fauna silvestre, no solamente pudús, también zorros, también incluso algunas aves más grandes, zorros, etc. Además de pudú. Y dejan al costado y hay todo un tema con fauna accidentada. Y el tercer enemigo natural de los pudús en Chiloé son las antenas eólicas, weón. El tercer enemigo natural de los pudús, weón, en Chiloé son las antenas eólicas. Tiene una explicación súper específica. Las antenas eólicas producen un ruido. Y hay ciertos campos eólicos en Chiloé. Sobre todo en la parte cordón montañoso de Chiloé. Gabo barra baja catalán 75. Profe, tiene jureles tipo salmón en el acuario. ¿Y qué estaba hablando yo? La weá que hablé. La weá que me preguntó. Yo estaba hablando otra weá. ¿Se me olvidó? Se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, torre o turbina eólica. Bueno, la antena. La antena eólica. Le voy a decir antena. Dago, muchas gracias por los 2 meses. Feliz de ir abogado menos corrupto de Chile. Epa, porque está retirado. Aquí el abogado menos corrupto de Chile. Está retirado. No, es broma, gente. Es broma. No se la echen, colega, ya, por favor. La antena eólica. Y eso, bueno, turbina eólica. ¿Por qué? En el cordón montañoso de Chiloé, que es el que queda para la costa del Pacífico, hay una turbina. Esas turbinas emiten un sonido, un ruido, porque es como una turbina. Entonces los pudú se escuchan eso y bajan de la montaña, o bajan de esos lugares porque les molesta el ruido. Y eso hace que lleguen a las carreteras y se encuentren con su otro enemigo, que son los autos. Entonces, a propósito de los pudú, porque vi que estaban ahora muy álgidos este fin de semana con los pudú. Tengo que hablar con los de Chiloé Protegido esta semana. Porque al parecer hay algunos proyectos relacionados con fauna accidentada. Principalmente orientado a que las personas se hagan señales para que la gente disminuya la velocidad. No ande tan rápido en Chiloé. Igual es difícil porque en Chiloé en el año no pasan tanto auto. Entonces, en general, claro, es complejo proteger las carreteras de los pudú. Bandurri en 50. En muchos casos la amenaza son perros y gatos con dueño no asilvestrados, que durante el día circulan sin control. En los humedales también son una amenaza común. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Bandurri. Jonathan, muchas gracias por los 3 meses. Hola, profe, ¿me puede hacer un padre nuestro para darme mañana en mi prueba? Gracias para quitarme la ansiedad, su voz bonita. Muchas gracias, Jonathan. Bueno. Dale, mi pana. Imposición de mano. Suficiente. Tienes toda mi bendición. Sí, lo que pasa es que eso es lo que estaba conversando el otro. O sea, cuando fui a Chiloé, una de las cosas que conversé con la gente que trabajaba en Chiloé Protegido era que específicamente lo que ocurre en Chiloé es un fenómeno que tienen que entenderlo de un punto de vista geográfico. Chiloé no es popularmente una zona, no es mayoritariamente un lugar turístico. Chiloé no es un lugar turístico en mayoría. Hay lugares de Chiloé que son turísticos, pero hay muchos lugares en Chiloé que también son, por así decirlo, de vida rural. En el fondo son personas que trabajan la tierra, son personas que trabajan en el mar, o a lo más trabajan en la salmonera. Entonces, por lo general, cuando tú le habláis de turismo ecosustentable, feminismo, veganismo, cuestiones que son como de la urbe, ¿cachai? Son ideas sociales que se han desarrollado por, decirlo así, por vivir mucho tiempo en sociedad. Ellos te dicen, pero el milcao lleva carne, po, weón. El milcao lleva carne, po, weón. Algo tan esencial en la dieta chilota lleva carne, po, weón. Entonces, cuando tú llegáis con estas cuestiones allá de proteger a la fauna y toda la weá, bueno, toda la vida han vivido así. Entonces tienen un perro que no está en la casa porque tienen el terreno abierto, porque el perro se sale. Entonces el perro se va a jugar a los humedales, donde llegan un montón de aves endémicas a tomar agüita, los zarapitos, ¿cachai? Todos llegan a tomar agüita o a agarrar comida en la fauna cuando se recoge o entra al mar. Y el perro va y ataca a las especies endémicas, o los gatos también. Entonces,
Es difícil lograr en esos sectores una conciencia ambiental efectiva porque los valores medioambientales no les sirven, Power. No son útiles dentro de ese tipo de sociedad. Entonces, claro, todo este intento que se hace por Chiloé Protegido es una cuestión re revolucionaria porque de a poco se le ha ido interiorizando a la gente las importancias del ecosistema. Onda, hay mucha gente que vive en santuarios de la naturaleza, pero para ellos es una weá que han visto toda la vida, ¿cachai? Entonces, el problema es que, claro, o sea, ¿cómo atacáis este tema? ¿Cómo atacáis este tema? Hay una ley de tenencia responsable, pero ¿quién la fiscaliza ya? Son terrenos que son muy australes. Y no se olviden de que Chiloé es una parte, pero tú sigues hacia el sur y hay un montón de islas que también El rayo están láser ni ahí con esto. 9350. Profe, ¿y si le ponemos armaduras a los pudus? Oye, igual puede ser. Si los blindamos. Y si les ponemos una armadurita, como la foto del perrito renacentista, weón. Le ponemos una como esa armadura de perrito renacentista, weón, que está en esa pintura, weón, así. Pudu blindado. Pudu táctico. Pudu con Warmox. Cosa que si lo atacan se regenera. Aguante, colocó los CTM. Muchas gracias por el Prime. Muchísimas gracias por los 18 meses, mi pana. Aún recuerdo la primera vez que leí tu nombre. Me reí mucho. Así que muchas gracias. Aguante, colocó los CTM. Muchas gracias por los 18 meses, mi pana. Podemos tener hora de moda en el chat por el suscriptor de 18 meses, hermano. Ladro, muchas gracias por los 6 meses. Nisperito Hayes 50. Como los guanacos están enteros blindados en Santiago y no se va a poder con los pudú. Si usted me pregunta si Chiloé es lindo, yo diría que sí. El barra baja Lo es. MT100. Ser de Chiloé y venirme pa' Santiago me pego brígido manomio. ¿En serio, mi pana? ¿Usted es de Chiloé? Sí, o sea, yo estuve allá y diría que hay una diferencia abismal entre el estilo de vida chilota y el estilo de vida de cualquier otro lado, no solamente de Santiago. Yo diría que hasta en Valdivia es distinto. Proyecto Mando 50. Oiga, profe, vio Dígame. el Reddit con Chilito y el Pudú. Está bien bonito, Pudú mascota nacional palo de corazones. Mati. Sí, lo vi. Matías, ex Doll, muchas gracias por los 5 meses, mi pana. Hola, profe, no tengo 18 meses de racha, pero lo quiero mucho. Espero que llegue a los 18 o al año o cuando usted quiera. Pero celebraremos esa instancia con mucho cariño. Mucho cariño. ¿Pudú full tanque antiletalidad? Sí, bo. Con Tormel. Los pudús con una ametralladora a los lados y lanzamisiles arriba para defender las torres eólicas. Agus Plex, muchas gracias por los 3 meses. Hola, profe, ya sé que es medio off topic, pero ¿cómo va el proyecto de la pecera? Bien, mañana hago un avance importante. Estuve un poco pajero todo este fin de semana, pero el mueble está casi ya. Mañana tengo que pegar dos con estas prensas, los sargentos. Lo estaba contando en el otro canal. Déjame terminar esto y hablo de eso. Profe, está emocionado por el Chrono Cross Radical Dreams, ya que sale el juego y me acuerdo que usted dijo que era su juego favorito, sí. De hecho, el fin de semana tuvimos. Mira, el fin de semana pasado. Espérate, déjame terminar el tema de los PU. Chrono Cross, pecera, ya, por favor. Pin imaginario, Chrono Cross, pecera. Antes de partir con las noticias de la semana, porque tenemos harta contingencia que revisar. El tema de los pudús, bueno, entonces sé que están muy entusiasmados con el tema de los pudús y sé que cuando ustedes quieren algo yo igual tengo que poner atención a eso. Entonces les hago un pacto, les hago una propuesta. ¿Hasta cuándo dura la wea del raid? Pudú antibalas, muchas gracias por la sub. Pudú táctico, muchas gracias por la sub. Weón, cada uno podría tener un pudú y hacerlo a su un pudú mago, pudú antitanque. Pudú diplomático. Neo Pudú. Pudú eléctrico. Pudú tipo fuego. Pudú fighter. Cada uno con un pudú. Un pudú NFT. Un pudú abogado. Pudú empresario minero. Pudú mascota de Qatar. Oh, eso tenemos que hablarlo también, por la chucha. Hay tanto que hablar, gente. Lo tengo en la pauta, lo de Qatar. Ya, entonces déjame terminar. Qatar, anoten. Qatar, Chrono Cross y... se me fue uno, po, ¿viste? Ya se me olvidan. Chrono Cross, el fin de semana, el jueves, sale el Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Yo, la verdad es que les voy a compartir un momento totalmente personal.
Porque la verdad es que, bueno, he estado. Tengo un poco de pudor, weón. Yo sé que no debería tener estas cosas con ustedes, considerando que nos conocemos hace bastante tiempo. Pero siento que estoy arriesgando demasiado mostrando mi juego favorito, porque no sé, o sea, de repente me da como. Quiero compartir eso con ustedes, pero a la vez sé que no es un juego tan amigable de ver, ¿cachai? No sé cómo le habrá quedado el remake. Pero de todas formas, sí o sí, el día sábado vamos a tener un stream especial de Chrono Cross. Voy a estar 12 horas jugando el Chrono Cross. Lo voy a empezar y lo voy a terminar el mismo día. Nada, weá. Voy a hacerlo completo. Y es en el canal secundario de juego, así que pueden ir a revisarlo. Aprovecho de comentar a propósito del canal secundario que agradezco mucho su presencia en el stream de casi 8 horas que fue en el canal secundario jugando el caso de Ace Attorney. Creo que estuvo, pero se me pasó, pero volando. Conversamos 2 horas y después como 5 horas más, 6 horas más jugando el juego con intervalos. Entonces creo que estuvo muy bueno. De hecho, tuvo como 12 lucas de reproducción en ese stream, lo cual es caleta. Así que agradezco mucho el entusiasmo, porque la verdad es que me motiva mucho a ponerle más cariño al canal secundario. Así que, maravilla. Luna, y muchas gracias por los 6 meses. Hola, profe, ya son 6 meses. El 8 cumplo años. Lo quiero y un saludo a los cabros del Discord y al Zipper. Lunavi, muchas gracias. Espero que pases un excelente cumpleaños. Que tengas una existencia maravillosa. Y que tu onomástico sea un día para recordar y por el cual los bardos canten canciones. De verdad, muchas gracias. 12K de reproducción al stream de 8 horas. Vayan a verlo igual. O sea, estuvo entretenido. Aparte que estrené setup nuevo. Y tiene otra vibra. Es distinto a este. Este es como mucho más chill, mucho más tranquilo. El otro es más chill todavía. El otro, weón, literal, si está lloviendo afuera, es el mejor complemento. Ah, es que me gusta mucho porque tiene una fogatita, está rojito. De hecho, no sé si lo mostré, pero mira. Tiene otra corrección de color, mira. Gracias a la Philips Hue. Mira. Este es el stream. Y esta es la cabañita. Esta es la cabañita. ¿Cachai? Que tiene otro estilo. Y en vez de tener este, tiene. Este. Entonces ahí vamos así. Es una gran diferencia, creo yo. Tiene como. Tiene, claro, y yo con un chalequito que es más chill, pues. Es mucho más chill. Entonces ahora, claro, volvemos al mood anterior. Y ese es el mood anterior. Entonces ese es el cambio de mood. Profe, ¿qué son esos ojos que están arriba de la pecera? Debe ser el reflejo de algo. Pero, si no me va a comer. ¡Man! ¡Man! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Matías 08031, muchas gracias por los 4 meses. Hola, profe, me gustan sus luces sexo. De Caleuche, muchas gracias por el Prime. Buen día, grupo. Buen día, grupo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Entonces, claro, les quiero invitar cordialmente a un nuevo especial el día sábado de 12 horas. 12 horas donde vamos a tener interludios de comidita, conversaciones varias. Probablemente el juego, ese es un tipo de juego que me permite conversar harto, entonces vamos a poder hablar bastante. Ahora, quizás tengamos modo emotes en ciertos ratos donde yo tengo que concentrarme un poco más, pero son cosas relativas. ¿A qué hora empieza? Yo diría que a las. Para terminar una hora decente. Diría que empezaríamos como a la. Diría que a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, 1 de la tarde más o menos. Para tener como un espacio de almuerzo y otra cosa. Como después de almuerzo. Pero lo que pasa es que, claro, tengo que calcular la hora. Pero igual es un sábado, así que puede ser hasta tarde. Puede ser de 2 a 2. Voy a jugar Chrono Cross. Mi juego favorito, que es su remaster, sale ahora el jueves. Así que estoy ahí como expectante. Probablemente me lo dé vuelta el viernes. Yo solo. Y después lo vuelvo a jugar. No sé, que quiero tenerle harto.
Profe, ¿cuál es el otro canal? Licenciado Robertson Juega. ¿Ustedes no conocen Licenciado Robertson Juega? Gente, ¿cuántos de ustedes no conocen Licenciado Robertson Juega? Es que no puedo creerlo, gente. El canal secundario de este humilde stream. El canal secundario donde yo principalmente juego, hablo y hablo ocasionalmente de anime. Se llama Licenciado Robertson Juega. Ahí ustedes pueden revisar. Estamos jugando el Ace Attorney Trilogy. Estoy jugando el simulador de abogados. Abogado retirado juega simulador de abogados 3000. Esa es la tónica del canal. Esa es la tónica del canal. Así que pueden revisarlo ahí. Y ha sido bastante entretenido. Terminamos el primer juego, empieza ahora el segundo. Y creo que tiene mejor... Va mejorando solamente. Juan Olfo, muchas gracias por tu Prime y sus 13 meses. Muchísimas gracias. Está la cabañita. Sí, es que esa es la cabañita. La cabañita de el mood anterior, ese con la fogata y todo. Ya. Respecto a tema pecera, estoy trabajando en eso. No es tan extenso, pero... Alpha Ghost 7119.50. Solo conozco el canal de Papa Robertson Juega, papi. Está bien. Ese no lo conozco. Naru Cuarto. Muchísimas gracias por los 6 meses de Prime. Hola, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gente. Voy a hablar de lo de Reddit al tiro, ¿ya? Dark Happen. Nah, 21 meses, pero qué genio. 21 meses, Dark Happen. Muchísimas gracias. 21 meses, let's fucking go. Bienvenido al Club de los 20. Bienvenido al Club de los 20. Lo que pasa es que en el R Place de Reddit se está liberando, por así decirlo, como una guerra mundial. Empezó este evento de Reddit en donde la gente puede colorear un píxel de cada 5 minutos, creo que es, ¿no? Algo así, tiene un CD la wea. Entonces se colorea el píxel y eso ha hecho que aparezcan distintas cosas en un lienzo. No sé cuántos píxeles son. Entonces, ¿qué pasó? Que... muéstrame un píxel, estoy deconstruido. Sí, pues entonces se han organizado comunidades de internet, streamers, para mantener el logo de esta wea hecho. Y más allá de lo que puede significar como que Chile esté siendo un pudú en particular, porque Chile hizo como un pudú, un pixel pudú. Y eso, claro, pues hay una bandera chilena y hay varias partes donde está Chile y también están como los de habla hispana. Entonces ahora lo que pasó fue que la comunidad hispanohablante, estamos hablando de los que llevan, que son los españoles y ciertos mexicanos, llevaron ahora como un frente común, ¿cachai? Entonces están tratando como de meterse ahí como en el lienzo del rey. Está bastante interesante, pero... Les voy a ser súper sincero, de verdad, porque veo mucha gente muy emocionada por esto, muy emocionada, y encuentro que es bacán, porque es muy, muy entretenido. No puedo dedicarle tanto tiempo, no puedo, porque con todo lo que tengo que hacer, además en la semana, dedicarle un stream a eso, podría ser, ¿cachai? Pero no puedo estar pendiente todo el rato de lo que está pasando, porque aparte, tiene... Incluso estaba viendo Ibai en la tarde, porque yo no cachaba muy bien de qué se trataba esta weá, porque ya mucha gente lo mandaba, y me puse a ver Ibai. Y debo decir que no es... hasta ellos mismos se daban cuenta que no podían estar todo el día ahí, entonces claro, se meten un día y están ahí. Lo que yo haría, Javi Rock, muchas gracias por los 9 meses, buenas noches, profe, se le quiere el mejor stream informativo. Lo que haría yo... sería juntarme con los cabros. Y a propósito de los cabros, ¿cachai? Como organizar a las comunidades como para hacer algo, ¿cachai? Pero nadie ha dicho nada. Entonces tampoco como que quiero hacerlo solo. Solo si... Si el Muay lo hace, yo también. Si el Cristian lo hace, yo también. Si todos vamos juntos, sí. Si no, no. Oye, si los franceses, weón, los franceses lanzaron una afrenta directa contra Latinoamérica. Weón, los franceses lanzaron una afrenta. Y debo decir que los españoles están cuidando a Latinoamérica. Sorprendentemente, los youtubers españoles están cuidando caleta
Están cuidando a caleta las banderas de Latinoamérica, weón. El Moai ya lo hizo, pero todos juntos, po, weón. Rubio le dio espacio a Chile. Mira, se los voy a mostrar. ¿Quieren verlo? Creo que es mucho más sencillo mostrárselos que seguir hablando. Lo que pasa es que tengo dos pantallas. Entonces, como tengo dos pantallas. ¿Cómo es la dirección? Hicieron un homelo chino. ¿Cuál es la dirección? Our place, Reddit. Our place. Déjeme colocarlo acá y estamos. Acá está. Pero está como cargando, ¿no? Bandurri en 50. Se armó un conflicto entre streamers de Francia vs España, USA por la bandera esa gigante que pusieron abajo a la izquierda. De ¿Cómo? todas formas, se supone que todo termina el 5. El 5. Ah, ya. Oye, espérate, ¿cómo? ¿Cómo lo hago más grande, man? Espérate, no, no sale esto. ¿Cómo hago más grande esto? Ah, es que no carga. La wea, claro, debe estar como re saturada, weón. Re lagueado, hermano. No está, pero uff. Aquí está. Ya, esto es, ¿cachai? Entonces, este es el. Aquí estaba Ibai, de hecho. Creo que aquí estaba Ibai. Le hicieron una bandera, le hicieron una. Entonces, acá está toda la. Está bonito, sí. Debo decir que el resultado es una wea muy bonita. Por acá está. ¿Dónde está el pudú? Entonces, todos los países se dan cuenta que todos los países se organizan como en un frente y hacen como una comunidad. Ahí está la bandera de México. Debe estar Chile por ahí. Osu. Nadie ataca a la comunidad de Osu, weón. Ahí está, mira, ahí está el pudú. Let's go. Let's fucking go. El pudú está intacto, gente. Ahí está, ¿viste? Y está tomando mote con huesillo, gente. Está tomando mote con huesillo. Entonces, claro, pues veo que las comunidades están haciendo ahí la. Están haciendo su intento por mantenerse y tener un espacio. No, no hagan mi logo. No, no hagan mi logo. ¿Para qué? ¿Por qué personalismo? ¿Por qué eso es personalismo, weón? Podemos plegarnos al pudú. Podemos defender lo que ya está. ¿Por qué hay que conquistar más? Aparte, creo que si te metí en una. En un. Por ejemplo, ahí tenía un píxel que defender, pues, ¿cachai? Por ejemplo, acá. Este. Este ya tenía un píxel que defender. Entonces aquí yo, listo. Y defiendo ese píxel. ¿Cachai? Entonces, esta es la. Esta es la. Esto es lo que. Este es Chile. Y esto es lo que hay que defender. Yona barra baja simp 100. Pudú armado con Bouric, solo digo. Hagan a Miguelito. ¡Hagan a Miguelito! Nadie. El weón de los fetiches raros. ¡Hagan a Miguelito! Entonces,
Entonces, mira, lo que vamos a hacer, yo creo que vamos a revisarlo cuando esté terminado. Y para cachar todas las referencias, igual todo esto tiene como un significado dentro de todo, po. Pero esto no, esto cambia todo el rato, o sea, esto va cambiando siempre porque de hecho lo que caché es que, por ejemplo, los españoles, los alemanes, weón, que tratan de hacer esta weá completa, los españoles estaban. Los españoles estaban como tratando de meter una ñ. Está muy bueno eso. Ese patito chill. Me gusta que hayan zonas delimitadas. Los franceses dicen que usan bot entonces. Acá estaba el logo de Osu del Ibai, pues. Acá está el logo de Osu del Ibai. Homelo chino. Soy Homelo, pero chino. Homelo chino. Homelo chino. Soy Homelo, pero chino. ¿Se pitearon la ñ, profe? Sí, pero yo creo que, ¿sabéis lo que pasa? Mañana termina entonces. Podríamos sumarnos si es que estamos en vivo a esa hora. Yo mañana llego como a las 21 justa. Hace 2 días estaba lleno de Among Us. Claro, lo que pasa es que lo que he cachado es que ahora ya se ha ido estableciendo como ciertas negociaciones, ¿cachai? Yo he cachado que hay ciertos lugares de esto en donde hay como pactos, ¿cachai? Y esos pactos, mira, Transright, mira qué lindo. Mira, Turquía, ¿cacha Turquía, weón? Hay ciertos pactos de no agresión. Hay ciertos pactos de no agresión, ¿cachai? La bandera de Inglaterra desapareció, sí. Mira la bandera trans, qué bonito. Mira qué bonita la bandera trans. Griffin. Está bonito. La verdad es que es súper bonito. Ahora yo lamento no tener tiempo como para tirarme a esta wea, weón. De verdad, o sea, lo lamento, caleta. Pero no es un tema de que no quiera colaborar con la causa, sino que de verdad. Eso es el segundo tema que vamos a hablar hoy día antes de llegar a las noticias. Igual. El tema de mi tiempo. Mira. El fandom de One Piece, weón. Mori. El Osu, mira, lo que yo he visto avanzando, o sea, lo que se ha mantenido ahí siempre. Esa weá que es, hermano. El meme de. Tiene como gemas del infinito, qué weá. Estoy buscando la otra bandera chilena. Ahí está. Acá está la otra bandera chilena. Se ha respetado igual la bandera chilena. Debo decirlo. Se está defendiendo ahí. Ahí tengo el CD, ¿cachai? Entonces, en 1 minuto 12 puedo volver a colocar puedo volver a colocar algo. Pero me arriesga que todos estén atacando a los franceses, weón. Bueno, esa es la pelea, la guerra mundial que hay en Internet. Esto podría catalogarse como la guerra mundial de Internet. Ya se ha hecho desde el 2017, si no me equivoco. ¿Sabéis lo que podríamos hacer? Tratar de meter una vasija de pomaire acá, en la bandera chilena. Podríamos meter una. Está tomando. A ver, ¿dónde está? Podríamos meter algo dentro de la parte de Chile, weón. Podríamos meter. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que ¿cómo coordináis esta huevo? Ahí, mira, ahí. ¿Cachai? Acá igual se puede meter alguna otra cosita, ¿cachai? Puedo meter un moai acá. Puedo meter cosas chilenas. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, aquí alguien atacó acá a la bandera chilena. Entonces, me quedan 10 segundos, voy a hacer mi colaboración a la Guerra Mundial del Internet y voy a pintar esto del color, creo que es este, ¿no? Listo. Ahí, listo. Y ahí se defiende. ¿Cachai? Y es tu pequeña colaboración a esto que es grande. Ahora, esto está muy bonito. Sería un buen fondo de pantalla, la verdad. Chucha. Alguien me. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, aquí alguien también se pasó de gracioso, ¿cachai? Entonces ahí tenéis que defender esa weá. Ahí alguien también se pasó de gracioso.
Y ahí lo están tapando, ¿cachai? Hay gente que está todo el rato tapando estos hoyos, me imagino, y está. Canadá, weón. Están transformando, weón. Están transformando la bandera de Canadá en una weá de weed. Están transformando la weá de Canadá en weed, weón. No, Canadá, no caigas ahí. No, la legalización, Canadá. Bueno, ese es lo que está ocurriendo en el internet hoy por hoy, po. Yo la verdad es que se ve como algo muy interesante, pero si yo dedicara todo mi tiempo a esto, sería quizás algo que yo podría hacer, así como NC006, muchas gracias por los 7 meses. Hola, profe, tiempo sin pasar por el stream. Bueno, bienvenido de vuelta. Eso es lo que quería hablarle, gente. Hoy día, o sea, específicamente hoy día. Shoten 1100. Buenas noches, Robert. Buenas. Hoy es mi cumpleaños y me dejarías muy feliz con un saludo tuyo, Nah. papucho. Shoten 1. Muchas gracias por tu bit y te deseo un muy feliz cumpleaños. Espero que tengas un onomástico maravilloso y que los bardos canten canciones de tus proezas en el futuro. Un abrazo, que estés muy bien. Cuídate. Muchas gracias, Sailor Nat, por los 7 meses. Hola, profe. O sea, hola, Robert. Hola, tío Robert. Al final pude reanudar mi sub. Quería decirle que ya estoy adaptando a Santiago y espero que igual esté bien. Oye, qué bueno. Qué bueno que te esté adaptando bien a Santiago. Me alegro mucho. Arremolinao 50. Profe, Arremolinado. disculpe que mate el mood. Ahora le pregunto de manera formal y con palabras claras dos consultas. Dígame. ¿Qué otro caso entretenido tiene para contarnos? Tipo Don Haroldo. Y lo otro, vio que en Cadem el rechazo superó al apruebo. Gracias por prender. Necesitaba la serot. No tengo otra historia preparada, pero puedo pensar en una. Y lo segundo es que el tema de la Academ, lo vi, de hecho está dentro de la pauta. También en la aprobación de la desaprobación y aprobación del presidente Gabriel Boric y todo el tema. Así que eso. Shoten 1, muchas gracias por tu Prime, te lo agradezco. Bienvenido, bienvenida al canal, espero que te quedes mucho tiempo más. En este stream hay más gente que en la academia. ¿Cómo que se me escucha subtitulado? ¿Cómo eso? ¿Qué estáis hablando? ¿Qué significa eso? ¿Es una expresión juvenil? Profe, se escucha muy subtitulado. ¿Qué es eso, weón? ¿Qué significa, weón? ¿Qué quieres decir? ¿Borroso? ¿En serio? ¿Me escucho borroso? A ver, lo, 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 lo. ¿Me escucho bien? ¿Qué están hablando? ¿Por qué me hacen eso? Está hueando. ¿Tú sabes lo que le pasó a la última persona que me voy así? Violador de derechos humanos, eso es lo único que te voy a decir. El otro día estaba viendo una frase, weón. Estaba viendo a un español que es, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un video súper bueno, como un documental prácticamente, como de 2 horas, hablando acerca de la Inquisición y la conquista de América, weón. Pero hace mierda a los españoles, de verdad, los hace mierda, weón. Porque siempre la defensa, yo no sabía esto, que hecho, esto es parte del momento cultural del stream. Puto Miguel, sí. Puto Miguel. Weón, crack el video de España, weón. Lo encontré muy bueno. El tema es que yo no sabía, pero el tema del Imperio Español, como el tema de la conquista de América y toda la weá, decía que es un tema que no se habla mucho. ¿Cachai? Y que en general hay una postura en España respecto a estos temas, de que prácticamente como que. Puta, como un lavado de conciencia dentro del discurso español, como cierto sector, no todo, ¿cachai? Pero como un sector académico español, que hablan de que ellos no fueron los culpables del desastre provocado por la conquista, ¿cachai? Sino que fueron, por ejemplo, las enfermedades. Y las enfermedades produjeron que esos se murieran y eso fue inevitable porque no se tenía el agua. Entonces el video trata acerca de eso en particular, como que habla acerca de el supuesto genocidio cometido en América, la esclavitud, la encomienda, el Consejo de India,
habla de la labor de los frailes, habla de los reconocimientos de derecho, habla sobre la resistencia armada, habla sobre los distintos pueblos originarios de América que dieron distintos tipos de lucha. Se llama Tipos 4, muchas gracias por los 2 meses. Hola, profe, estoy llegando a mis últimos años de carrera de derecho y aún no sé qué área me gustaría. ¿Algún consejo? No, tranquilo, saca la carrera primero y ahí decides. De repente un tema como de un día para otro. Tranquilidad, no es necesario especializarse tan rápido. Mito Urbano, muchas gracias por los Prime de 7 meses. Un mes más. Un mes más. La leyenda negra, eso. Esa weá, la leyenda negra y la conquista de América. Lo que pasa es que es súper interesante porque este loco antropólogo. Po. O sea, se nota cuando alguien sabe de la weá que está hablando. Fanalox, muchas gracias por los 3 meses. Buenas tardes, Rey. Es un honor ser parte de sus colaboradores. Atentamente, un buen promedio. No, muchas gracias, te lo agradezco. Yo también soy promedio, no te preocupes. Es bacán ser promedio. Bueno, lo que hablaba él decía que había cierto sector que decía que no se había cometido un genocidio indígena en América Latina. No se había cometido un genocidio indígena, no fue lo que pasó. Principalmente porque el genocidio requiere una política activa de exterminio. De exterminio. Dentro de la teorización del colonialismo, de la forma en que los imperios europeos irrumpen en las tierras menos civilizadas, lo que hace es tomar diferentes estrategias. Asimilación cultural, exterminio, explotación económica, colaboración, distintas formas de tratar a los territorios. Entonces, ellos hablan de que, claro, que no habría habido un exterminio porque no había una política de genocidio, ¿cachai? Pero dentro de todo no hubo una política de genocidio porque necesitaban a alguien que labrara la tierra, porque al final lo que hubo fue una explotación económica. Eso es lo que fue. Martí Iwi 50. Buenas noches, profe. Usted leyó el túnel de Ernesto Sábato. Mañana tengo prueba y debería estar leyendo y no viéndolo. Búscate un video de YouTube de audiolibro, un libro corto, deberías poder escuchártelo en 2, 3 horas. Un audiolibro o una explicación en YouTube. ¿Qué les dije yo? No sean porfiados, si... Si quieren salvar algo, vean su video en YouTube, weón. Traten de buscar, busquen en YouTube, weón. De verdad. Saludos, hermano. Siempre te veo. Consumidor pasivo le llaman. Ah, muchas gracias, Corenanoj. Entonces, lo que pasó fue que, claro, como no había una política activa de exterminio, no se puede hablar de genocidio. Pero claro, como que ahí empieza a hablar de distintos matices, por ejemplo, como que la explotación laboral y las condiciones a las que sometían a las comunidades indígenas y a los pueblos originarios también tenían que ver con que eso también producía un detrimento a su salud, ¿cachai? Entonces era muy fácil en la época echarle la culpa a las enfermedades cuando no los alimentáis, cuando los tratáis como el pigo, cuando las violaban a las mujeres indígenas. Entonces, claro, o sea. Hay como todo un tema, o sea, hay también crónicas de conquistadores españoles que hablan acerca de cómo procedían a violar esclavas, ¿cachai? O sea, violar, claro, en ese momento eran esclavos porque ya estaban bajo el tema español. De hecho, incluso cuando se acabaron los indígenas para explotar en estos sectores de América, se trajeron ahí a todo el tema de África. Trajeron gente de raza negra como esclavos. Y esa es como toda la descendencia afro que existe en América Latina, que son un montón de personas que llegaron siendo esclavizadas desde otro continente porque suministraban esclavos y era muy normal que agarraban gente en África y la mandaban a América Latina como para trabajar la tierra. Entonces, el video es súper interesante porque aparte es antropólogo y es raro escuchar a colegas de las disciplinas humanistas, sobre todo en temas de divulgación. Y lo encontré algo muy interesante. Muy, muy interesante. Muy bueno. Les voy a mandar el video. Se llama Puto Miquel. Él ya había visto un video de historia de los memes. Pero creo que fue muy interesante el video, la verdad. Muy enriquecedor de ver. Tiene otro de la Inquisición. El Santo Oficio de la Inquisición. Y este video dura 2 horas. La leyenda negra y América. Es un video un poco denso igual, aviso, pero
Pero me encanta, me encanta, me encanta, me encantó su canal. Me encantó su canal, de verdad. Acá está la. Acá está, se los voy a mandar. Si quieren echar una mirada, Puto Miguel se llama el canal. Puto Miguel. Muy buenos videos, excelente calidad. Excelente calidad. 150, 150 mil suscriptores solamente. Ah, solamente. Es que de repente una costumbre hablar de españoles como dos palos, un palo. Puto Miguel se llama. Puto Miguel. ¿Cómo que puto? Así se llama, pues, weón. De hecho, me parece que tiene un estilo muy parecido a lo que es ContraPoints. Aunque ContraPoints, claro, pues, es mucho más gringo en el planteamiento. Mucho más de idiosincrasia estadounidense. Pero tiene como ese espíritu, me gusta, como muy a la verdad. Aparte que ContraPoints es, creo que es licenciada en filosofía. O doctora, no sé, pero tiene algo en filosofía. Entonces, súper interesante igual esa dinámica. Puto Mikkel tuvo un stream con la Pancha Sky. ¿En serio? Nah, tengo que ver eso. H87KR. ¿Cómo te digo, mi pana? A7Crew. Muchas gracias por tu premio, mi pana. Ya no sube videos contra Point, pero es que es claro, porque van, requería mucho presupuesto. YouTube no es una plataforma que premie ese tipo de contenido. La verdad, YouTube es una plataforma que no se premia el esfuerzo. Se premian otras cosas. Entonces, claro, pues esos tipos de canales generan mucha viralización en torno a un video, pero claro que se va desgastando en el tiempo porque no es el mismo rédito del otro. A menos que me dé una publicidad como lo hace Jontren. Mara Mariwis, muchas gracias por los 12 meses. Yupi, feliz cumpleaños. Eva, muchas gracias por los 12 meses. Bienvenida al fabuloso emote de los 12 meses. No diría qué cantidad tampoco, porque hay canales que tiran la wea. Yo creo que YouTube creo que es un tema de que es muy depredativo. Creo que YouTube utiliza. YouTube no se preocupa de hacer crecer a sus creadores de contenido, sino que se preocupa de aprovechar lo que socialmente genera más visitas. Entonces, por ejemplo, la weá de Will Smith. Pasó la weá de Will Smith. Alguien diría que YouTube estaría mucho más blindado teniendo tantos creadores de contenido a estímulo externo, algo que cambie la pauta de YouTube, ¿cachai? Y pase algo que cambie eso. Entonces, en un punto el algoritmo de YouTube, cuando se empezó a implementar el algoritmo, antiguamente los YouTubers y las YouTubers eran quienes dictaban la pauta de YouTube. Generalmente un youtuber grande hacía un video y ese video significaba que el resto de los youtubers como que se acomodaban y se plegaban y dentro de todo se generaba como un ecosistema de contenido. Las suscripciones estaban en tu feed general, te llegaba un correo notificando que tu youtuber favorito subió video y era otro sistema. En la irrupción del algoritmo, después del apocalipsis, viene con la idea de que se hacen virales temas. Entonces, no importa si el Rubius no habla de Will Smith, hay un montón de canales que van a hablar de la weá de Will Smith porque eso es lo que la gente de repente entra a buscar. O si la persona ni siquiera entra a buscar, porque yo diría que ve un video de Will Smith y le van a salir como 5 o 6 videos de Will Smith y si te veis dos más ya cagaste, tu algoritmo se echó a perder. Ya de ahí para adelante ya no hay nada más, po. De ahí ya cagó tu algoritmo. A mí me recomienda YouTube pura basura y diría que es mi culpa porque uno debería higienizar su algoritmo de YouTube. Pero hoy día me di cuenta que me recomienda siempre las mismas 10 canciones. Me recomienda siempre las mismas 10 canciones todo el rato, man. Y me doy cuenta de que estoy atrapado en un loop en donde no escucho nada nuevo. Nada nuevo todo el rato. Y busco un opening nuevo, por ejemplo, el de Boji, y me lo tira todo el rato. Es súper tonto el algoritmo. Un buen algoritmo te podría sacar de ese loop y mostrarte weas nuevas o relacionadas, pues, man. Debería usar Spotify, sí. Novalti Gano Life, muchas gracias por los 17 meses, mi pana. Hugo, muchísimas gracias, Novalti Gano Life, 17 meses, weón. Bueno. Épico, 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 épico. Épico, muchísimas gracias. Alfombra, no, no me, alfombra no me salió tu sub. Lo la ves, no me salió. Las Aquila, muchas gracias por los 8 meses. Entonces, yo creo que al final, igual, hay un video de Jaimito Altozano que habla de esta weá.
el cual habla acerca de cómo higienizar tus redes. Me da paja. La verdad es que me da flojera. YouTube es una plataforma que ya no utilizo como antes. Sigo como tres youtubers que veo videos y sería, entro como a revisar esa wea. Porque siento que a veces me mete como en un loop. Me mete como en un loop de contenido donde no hay nada nuevo. Entonces tengo que hacer una limpieza y eso me da paja. El algoritmo debería ser más inteligente y ayudarme a yo limpiar eso, ¿cachai? Debería sugerirme weá, debería no sé, pero al final es todo tendencia, 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 tendencia. El puto cáncer de la tendencia, la tendencia, la tendencia, la tendencia. ¿Saben lo estúpido que es de repente la tendencia, weón? Imagínate que tenemos noticiarios chilenos, matinales y todas las parrillas programáticas de internet haciendo pauta en torno a los trending topics de Twitter, weón. Imagínate que tenemos medios de comunicación que basan su pauta del día en el trending topic. Ya vimos la estupidez con la que se puede generar un trending topic. No es que los posts sean estúpidos, sino que el hecho de que nosotros podamos manipular la tendencia para hacer la pauta nacional es súper nocivo, porque invisibiliza un montón de weas importantes y caemos como en una paranoia. Ay, esos, muchas gracias por el Prime, te lo agradezco, muchísimas gracias. No, cabros, no miren más videos de enanos del Kike Morandé. Si no quieren cagarse el algoritmo. Un amigo tenía, weón, un amigo. No, no, porque le gustaba el Morandé con compañía, le gustaba ver a Miguelito. Y le empezaron a salir un montón de videos de algoritmos de enanos, weón, y nos mostraban de gente. Perdón, ¿cuál es el término para decirle a la gente? Es que siento que el mundo está tan atrasado con el tema de las discapacidades, weón. De verdad. Gente pequeña. Es que siento, la otra vez dijeron que gente pequeña era ofensivo, weón. Entonces no quiero burlarme, pero de verdad no tengo. Soy una persona totalmente inculta respecto a esa weón. De personas con discapacidad, discapacidades diferentes. O sea, capacidades diferentes. Es una weá que no hemos llegado a un consenso social. De los últimos 4 años, las personas con discapacidad han pasado por 8 nombres distintos, weón. Bueno, salen personas con enanismo y le salían así videos todo el rato. Y se traspasó como a su algoritmo de TikTok y estaba como en un. Empezaban como un algoritmo culiado así como de loop. Y todo su algoritmo, TikTok, YouTube, toda la weá, todo giraba. Instagram. Es como, weón, ¿qué te pasa? Entonces, claro, pues. Se dice personas en situación de discapacidad porque el contexto que impide el desempeño. Sí, es verdad, personas en situación de discapacidad. Pero yo no sé si todo es considerado una discapacidad. Ya hablamos de discapacidad, hay un, no sé si hay un clip de eso, pero la discapacidad no existe en la persona, existe en el entorno. El entorno tiene barreras. Entonces, si tú levantas las barreras del entorno, la discapacidad desaparece. Por eso es importante la inclusión, porque la inclusión no es solamente incluir a la persona en los espacios, sino que los espacios también se adapten para las personas. Lo hablamos la otra vez, cuando una persona va a cruzar un semáforo, el hecho de que el semáforo tenga avise cuando la persona puede cruzar la calle, eso quita la discapacidad inmediatamente, quita la barrera, porque la persona puede cruzar la calle sin ayuda y ahora no es discapacitada. Los lentes. O sea, una persona en la Edad Media o antes que se inventaran los lentes, probablemente si no tenía lentes, era una persona que tenía una discapacidad, menor o mayor en mayor grado. Pero los lentes remueven el impedimento del entorno y inmediatamente no soy una persona en situación de discapacidad. ¿Cachai? Por ejemplo, distintas cosas. Por ejemplo, la gente que tiene que movilizarse en silla de ruedas. Tienen una. Están en situación de discapacidad porque el entorno presenta barreras, no tiene rampa, no es acomodada para que la persona pueda pasar, hay subidas empinadas, los edificios no están acomodados con entrada para entrada de silla de ruedas, los ascensores, etc. Eso es al final el problema nocivo. Así que sí, tienes razón. Situación de discapacidad es mucho más ad hoc, la verdad, mucho más ad hoc. ¿La tartamudez se podría considerar una discapacidad? No lo sé. No lo sé. No lo sé, mi pana. No lo sé. Yo diría que la otra vez, de hecho, estoy buscando. Oye, si alguien sabe, por alguna razón, dónde aprender lenguaje de señas, se lo agradecería porque he estado googleando un montón y no he encontrado en ningún lado.
Ningún lado. Así como que digan, den cursos de lenguaje de señas. Generalmente como que si busco curso de lenguaje de señas, me sale como una noticia del 2020 de la Municipalidad de Florida donde se hizo un curso de lenguaje de señas, weón. Y es como chucha, weón. Qué bacán, weón. Qué bacán que haya habido un curso el 2020, pero yo te pedí uno para ahora, ¿cachai? Entonces como... Lenguaje de señas, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo? Lengua de señas. Bueno, filo. Lenguaje de señas. Sí, así que creo que voy a ver la Asociación Nacional de Sordomudos, creo que me dijeron que fuera. Sí, de hecho acá tengo, de hecho me pidieron el otro día en la calle, Asociación de Sordos de Chile. Asociación de Sordos de Chile. Eso es la... No tengo que buscar, tengo el papelito. Así que bueno, cualquier información al Instagram. El chat pasa muy rápido, así que aprovecho de buscar el tema ahí en internet. Vamos transicionando a temas más serios, gente. El día de hoy tengo... I got news. I got news. Urizen3, muchas gracias por el Prime, te lo agradezco. Bienvenido, bienvenida al stream. Totalmente agradecido. Totalmente agradecido. Vamos entrando a los temáticas, a los temas importantes de la contingencia, gente. No he visto Jujutsu. Gente, pónganse serio. Pónganse serio. El día de hoy tenemos un stream de contingencia. El día de hoy nos toca hablar de la contingencia país. Muchas gracias. Ustedes son tan... ¿Cuánto modo lento ahí? Modo lento 20 segundos. ¿Quién puso modo lento 20 segundos? 5 está bien. Nos tiene adiestrado. Ustedes son un público muy obediente. No, no podría quejarme de ustedes. La verdad es que últimamente... Oye, últimamente he recibido muchas felicitaciones de los alumnos y alumnas nuevos. Nuevas. Estamos viviendo en este momento un proceso de migración. Dentro del público del stream, han habido momentos en que, si bien hay gente que se va, o sea, porque tiene otras cosas que hacer, de repente hay gente que vuelve y dice como, oye, no te seguí hace rato, no he entrado hace rato. Bueno, cuando hay mucha gente que deja de ver el stream porque tienen vida, porque tienen que hacer otras weas, tampoco me lo va a tomar personal, o sea, una tontera, que también dejo de ver streamers o dejo de ver contenido, pero claro, uno tiene la idea de que la persona sigue ahí. Muy buenos comentarios respecto a ustedes en particular. Y no diría que es un chat excesivamente disciplinado. Yo no soy una persona que ande baneando todo el mundo. Tengo muy pocos baneados del canal. Entonces, me llegan muchos comentarios, me dicen, puta, que se siente bien el chat, estoy como tranquilo. Así que agradezco que leíste esa wea. De verdad, me han llegado muy buenos comentarios de ustedes. Mira, yo digo inmediatamente que me han llegado buenos comentarios, bueno, y se puso. Esos comentarios me llegan por gente que está ahí diciendo. Claro, pues, de esa manera. Que son bien portados, que son personas cultas, responsables, son personas con un léxico gramatical y de expresión oral amplia. Son personas que pueden ahondar en los laberintos de la lingüística y extraer siempre una panacea, weón, un santo grial del conocimiento. Y su pay da 100, coito. Coit. Muchísimas gracias, mica mía, por la suscripción, te lo agradezco. Bienvenido, bienvenida al stream. En la que se fue. Ah, la sinonimia, pues, gente. Una de las cosas que ayuda mucho a hablar mejor es saber más palabras, weón. Alpha Ghost 7119.50. Pofe nos dijo que no tenemos vida por verlo, nos dice tontos celosos y ahora personas sin vida. No, 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 no. No me saques de contexto. Lo que pasa es que yo, en este momento, soy parte de su vida. Quieranlo o no. Ustedes son en conjunto parte de la mía. Y yo soy parte de su rutina. De alguna u otra forma, o sea, ustedes me están dedicando 3 horas, si es que me ven en el canal principal, que son como 3 a 10 horas a la semana.
podríamos perfectamente tener una amistad con esa obra. NSC00650. Lo veo más que a mi papá. Acceso carnal mutuamente consensuado. Lo veo más que a mi papá, weón. Master Rage. Muchas gracias por el Prime, mi pana, te lo agradezco. Posadero, dice. Lo veo más que a mi papá, weón. El rucio de la guitarra 50. Acto reproductivo con fines RSREATIVOS. Profe Loquero Muso UGU. Muchísimas gracias. Sí, pues lo veo. Entonces, claro, pues, yo soy parte de su vida. Entonces, así como soy parte en un momento, quizás me puedo convertir en no parte integrante de su vida, un nostálgico recuerdo. Pero claro, el día que quieran volver, van a ver muchos clips, muchos streams. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, que es la razón de por qué me están llegando muchos comentarios, hay mucha gente nueva que llegó. Y yo intuyo que tiene que ver porque me imagino que van a clase ahora. Y como van a clase, conversan con sus compañeros, pues. Javirock barra baja 90. ¿Entonces ya le puedo decir papá? No. No. Entonces, claro, po, ahora que están yendo a presencial, probablemente ahora socializan un poco más y llegan más personas, ¿cachai? No lo sé. Creo que por ahí estoy pensando. Pero está llegando una ola nueva de gente. Está llegando una ola nueva de gente y les doy la bienvenida. Sobre todo, gente, ¿sabéis de dónde viene? De los clips, weón. De los clips de YouTube. Así que aprovecho de darle las gracias a Clips Robertson por su labor, de verdad. Hay el único, si hay otro canal de clips activo, no lo sé. Porque he visto varios que han subido y van por épica. Pero en este momento creo que Clips Robertson va a llegar a los 10k en YouTube. Culeado, genio. Vale barra baja guagua 100. Papá, sin ti me muero. No sé si, no sé nada de Clips Robertson, pero podemos dejarlo en anonimato para respetar la privacidad. Seashi, muchas gracias por los 4 meses. Hola, papá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás, lo quiero? Sí, porque aparte me sirve para tener un... Porque la gente que se pierde los streams ve ahí. Pero para aliviarle un poco la carga a Clips Robertson, les doy un anuncio, gente. Félix Gong 50. Buenas noches, Robert. Una consulta. ¿Ha tenido en mente hacer una junta de subs? Sería BKN hacerse un momento y compartir conocimiento. Saludos, tijeras. Sería entretenido. Voy a pensarlo. No lo niego. Voy a pensarlo. Pero no subs solamente. Esquizofrenia 50. En modo serio, la comunidad es de pana, en especial los K del Discord. Ya, pero también en modo no serio. Obvio, yo la paso muy bien con ustedes. Toda la vida es un equilibrio entre modo serio y no serio. Toda la vida es un equilibrio entre modos no serio y serio. ¿Dónde está? Estoy buscando la pauta del stream. Acá está. Lo que pasa es que como no tengo dos pantallas, es un poco más engorroso este proceso, pero ya estamos casi. Y Chris Bank, muchas gracias por los 6 meses, te lo agradezco. Sí, lo que pasa es que, claro, el tema de la restricción de aforo. Ese es el gran problema. Entonces, lo que voy a hacer yo, ahora... Don Balo, muchas gracias por regalar una suscripción al licenciado Robertson Juega. Muchísimas gracias. Voy a sacar un canal secundario. No es la gran cosa, simplemente les quiero avisar nomás de que va a haber un canal secundario. Y ese canal secundario va a tener harto trabajo, va a tener flujo. Así que si usted es una persona que ve clips, le invito después cuando esté listo, porque la verdad es que lo voy a anunciar cuando ya tenga unos 10 videos, ¿cachai? Cuando ya tenga como ya para tirarle. Que va a haber principalmente el contenido del canal secundario, de Reddit, de los juegos de Ace Attorney. Y también agregar, y esto es lo último que voy a decir antes que vayamos con las noticias de la semana, porque estoy pasándome un poco del tiempo que siempre corresponde. Es el tema de que... Es que no sé si decirlo ahora. ¡Ey! Muchas gracias por la suscripción de regalo. ¡Ah! Connie-MH. ¿Cómo te digo, mi pana? Eight, te voy a decir. Eight. No, o sea, simplemente que me gustaría... ¡Buena, Claudio! ¿Cómo estoy? ¿Qué pasa con el Michau? El Claudio Michau, gente. Let's go, weón.
¿Qué pasa, Claudio? Esquizofrenia 50. Me refería a modo serio para no hacer el chisterete del coito pupofe. Ah. Querotan 2450. Pofe en Zipper, la página del server, están los resultados del censo para que conozca a la comunidad del Discord UWU. Muchas gracias, mi pana. Se lo agradezco. Grande, Claudio, mi shows. ¿Cómo estás, mi shows? Aquí estamos, en casita. En casita, tranquilo, conversando, papito, papita, papito, mamita. Está ahí en vivo, weón. Un saludo para el chat. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? No sé si me estáis viendo, weón. Ah, doxeadísimo me tenéis. A ver. Ah, no. Estaba viendo esta weá. Es que me vino. Weón, ¿por qué me vino a hablar este weón? Le cagaste la psicología al Robert, pero ¿cómo? A ver, lo estoy viendo. ¡Oh! Espérate. La estoy viendo. Voy a poner la cámara. Lamenta su ausencia en casa. Hola. Básicamente. Dice Robert, quedó esperando respuesta. Puta la weá, me cagué a Robert. Son más encima, weá. Bueno, después le hacemos un rato. Por la crianza de sus dos hijos. ¿Quiénes? Está yéndome a culpa. Bueno, Robertson. Robertson, perdona, weón. Me fui al canal de Robertson a saludar. Es que estábamos viendo joyetas de la televisión chilena. Y una persona dijo, oye, pero este programa no me gusta. Entonces yo empecé a wearla y le dije, o sea, wearla en buena. Y ya, entonces nos vamos a hacer un raid. Y me metí a Twitch acá y dije, ya, Twitch, ¿quién está en vivo? Robertson, listo, nos vamos a hacer un raid. Y ahí te puse, buena, Robertson. Y después me devolví y dije, ajá, era broma, era broma. Perdóname, hermano. Yo dije, vino el Claudio. Yo lo dije, siento. Vino el Claudio a verme. Dije, oye, qué bueno que vino el Claudio. Me metí al stream de Robertson a distraer todo lo que estaban haciendo solo para una talla de mi canal. Soy un egoísta culiado. Me la voy a pagar, sí. Robertson, hermano, juguemos Age of Empires. Me la voy a pagar por mi pana. No, no, po. A mí nadie me saca de pauta sin sangre. No, mentira. Un saludo para Claudio, weón. Qué grande, Claudio. Bolo Black, muchas gracias por la sub, mi pana. Valkyrium 98, muchas gracias por 8 meses. Buena, Robert. Vengo de la pega Chapico, te quiero mucho, cuídate. Amity, muchas gracias por los 6 meses, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Y no dice nada. Muchas gracias por los 6 meses. Profe, si estoy suscrito al otro canal, ¿puedo entrar al Discord? Tengo que linkearlo, pero sí. Sí, en teoría sí. Buena, Claudio, ¿estás avisado? Ya, espérate, ¿qué iba a decir? Quizás se me fue. ¡Ah! No, lo voy a decir después. Están acá con las dos. Bueno, gente, llegamos a ese momento del stream en el que ya empezamos a entrar en pauta. Ya empezamos a entrar en lo que corresponde hablar en este stream. Lo que pasa es que no tiene sentido decirlo ahora. De verdad. Confíen en mí. Confíen en mí. Confíen en mí. ¿Confían o no confían en mí? Si yo les digo que confíen en mí, confíen en mí. No tiene sentido decirlo ahora. No tiene sentido. Blackfire 059, muchas gracias por los 2 meses. Buena, profe. ¿Cómo me meto al DS? Tiene que vincular su cuenta de Discord con la cuenta del server. Pero mira, vamos a hacer algo. Ya que estamos aquí, vamos a abrir un pasaporte. Puta que me gusta abrir pasaportes, weón. Puta que me gusta abrir pasaportes, weón. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a abrir un pasaporte ahora mismo. A ver, atento, gente. Ah, let's go. Atento, atento, gente. Ahora, ahora, ahora. ¡No! Viene ahora. Viene entrando el barco de migrantes. Viene entrando el barco de migrantes. Espero que lo integren de buena manera, güey. Adelante, el Discord. Si usted es sub y no tiene Discord, aprovecha ahí el link, también le sirve. Va a durar un ratito, no tanto. ¿Y qué se hace ahí? Ser del Discord. Bueno, ahora sí. Me deportaron en la entrada. ¡No, Chector! ¡No, Chector, no! Ya. Quiero contarles lo siguiente. Existe hoy
un stream, este, de noticias de la semana, de la contingencia de lo que ha ocurrido en nuestro país y donde yo puedo darle mi perspectiva respecto a ciertos temas. El stream de hoy, en principal, creo que va a ser... Las noticias van a ser más cortas de lo que parecen porque una de las noticias más importantes de la semana ya la tocamos en el stream del jueves, si no me equivoco. Fue el streaming del jueves, que es lo relativo a el tema de las pensiones. Yo sé que es un tema que quizá a ustedes no les toca directamente, pero como cuando yo les conté el jueves de cuando hablamos latamente del tema de las pensiones, tiene que ver con que a su gente le interesa. O sea, es un tema que ustedes quizás todavía están muy lejos de sentir cuál es la importancia de la seguridad social, sobre todo porque todavía no trabajan, pero para sus padres, madres, abuelos, tíos, primos grandes, hermanos, hermanos, hermanas grandes, son cosas que son igual importancia, igual súper importante, sobre todo porque estamos en medio de un debate constitucional. Entonces, a este respecto, esta semana hubiera un ataque de fake news muy brígido proveniente de cierto sector conservador de la constituyente. Ya no vamos a decir de derecha porque realmente hay una derecha dialogante dentro de la convención y hay otra derecha que podría decirse que es de corte conservador, pero ya diría que esto excede un poco al color político. Diría yo que simplemente ya querer ser conservador por ser conservador porque hay ciertos intereses que están siendo disputados. Y en particular, el diario Las Últimas Noticias, que es un diario de circulación popular, el cual ya comprobé, pertenece al grupo Edwards. Yo no sabía si pertenecía al grupo Sayé o al grupo Edwards, pero pertenece efectivamente al grupo Edwards. Está esparciendo mentiras de la constituyente y mentiras, no mentiras de hecho, diría yo que está haciendo énfasis en cosas poco importantes. Por ejemplo, ahora, no sé si cacharon, pero hay una noticia que habla de que el presidente Gabriel Boric hizo su primera gira internacional a Argentina. Es decir, el primer país que va a visitar Gabriel Boric, o sea, no una gira, pero su primera visita diplomática, su primera visita como mandatario de Estado, es a Argentina. Y en Argentina, claro, va a hacer reuniones. De hecho, ya anunció de que Chile se va a salir del acuerdo Prosur. El acuerdo Prosur es un acuerdo económico internacional entre que orquestó Sebastián Piñera con Iván Duque de Ecuador. Iván Duque es de Ecuador, ¿cierto? Iván Duque, lo dije bien. Iván Duque, Colombia, perdón. Disculpen lo ecuatoriano. Con Iván Duque, presidente de Colombia, tuvieron un acuerdo que es el Prosur. Entonces, Gabriel Boric anuncia el retiro del Prosur porque se va a enfocar en el Mercosur, que es otro tipo de tratado internacional de colaboración económica. Son temas que van a tener un desarrollo dentro de la semana. Entonces, claro, la última noticia frente a la ida del presidente Gabriel Boric a Argentina publica esta foto. Se las voy a mostrar. Las últimas noticias portadas. Voy a ver si... No, quiero ver el histórico. Loon. Ah, pero debe estar en Twitter. Debe estar en Twitter. Loon, debe estar acá. Fue, de hecho, trending topic, man. Fue trending topic en... Acá está, mira. Se los voy a mostrar ahora. Entonces, esta es la portada del Loon, ¿cachai? Y dice, Facho la acondicionó con dos camas, baños, closet y oficina. Es el mismo que transportó desde China los 107 ventiladores mecánicos en 2020. El avión que el presidente en el que el presidente Boric viaja a Argentina. ¿Cachai? Y es como, weón, no es una novedad. Es el presidente de la república. Obviamente va a haber un avión presidencial, pues weón, qué chucha. Es como, weón, es como, ¿por qué sacáis esto justo ahora? Y nunca hubo, aquí dice, mira, de hecho, nunca había esta nota respecto a Piñera, weón. Y aquí está Piñera en el avión presidencial. Entonces, es bien interesante como este medio de prensa escrita, que es La Última Noticia, ha logrado, dentro de todo, enlodar a un nivel popular, no solamente al presidente Gabriel Boric, sino que también a la constituyente. Y siendo un diario de circulación popular, en el fondo uno de los diarios más leídos a nivel país,
se preocupa más de tirar mierda. Tirar mierda, o tergiversar, o hacer énfasis en cosas que son poco importantes. Entonces, ese es el tema, pues, weón. Ese es el tema. Entonces, me es un poco pega. Ahora, eso es una guinda a la torta, porque el otro día publicaron otra noticia que tiene que ver con el convencional Fontaine, en el cual el convencional Fontaine afirma, bueno, aquí está la portada, quiero ver la portada, acá está. Entonces tú vas ahí a otro día, que fue esta semana, creo que fue el día miércoles o el jueves, ¿no? Miércoles salió y conversamos el día jueves latamente de esto, que es el tema de las pensiones, que es lo que estábamos hablando recién. Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales, que dice el convencional Fontaine. Eso es literal falso. Falso. Y no porque haya habido una intención de tergiversar lo que la constituyente hace, sino que no ha pasado. No se ha discutido el derecho a la seguridad social. Y no voy a repetir lo que se dijo en el stream del jueves, pero me preocupa mucho el cómo la opinión pública ya no se basa en dar argumentos de por qué no o por qué sí. No quieren armar a la gente con argumentos. Lo que quieren es simplemente darles titulares y darles razones para rechazar. Y les funciona. Lo que pasa es que eso es lo que yo también les comentaba. La constituyente no tiene manos para poder comunicar hacia afuera. No hay presupuesto. Generalmente la comunicación que se hace en las labores de la constituyente son por propios y propias constituyentes y constituyentas. Entonces, eso es nocivo porque no podéis estar preocupado de dos cosas al mismo tiempo. No podéis estar preocupado de hacer tu pega de constituyente y además estar uno a uno empezar a refutar las afirmaciones de toda esta orquesta de desinformación que ha habido por parte de los medios de comunicación. Nunca, hasta el día de hoy, no ha habido a nivel nacional un debate público constituyente. Así como lo podría hacer una Anatel, ¿cachai? Donde se debatan las ideas constituyentes, pues, weón. O sea, más allá de que a Fernando... Lo que pasa es que... Doctor, ¿cómo está? Oiga, doctor, ¿cómo está usted? Pase, doctor. Excelente, doctor. Siéntese, doctor. Es que me gusta... Deberíamos vernos, pero nunca nos vemos, weón. Sí, po. Pero yo te tengo un tema. Más allá de que Fontaine no tenga ningún peso a nivel de alguien que cacha el tema, el nombre Fontaine a una persona normal y corriente no le significa nada, pues, weón. ¿Cachai? Entonces no importa el interlocutor que lo diga. Esta frase la podría haber dicho la Marinovich, podría haberlo dicho la Cubillo, podría haberlo dicho cualquier persona, y va a ser creíble solo porque está en la portada de un diario. Va a ser creíble solo porque está en la portada de un diario. Entonces el interlocutor no importa. Lo que importa es que está en un medio de prensa escrita, de circulación. Y eso produce desinformación. Y produce un... Están haciendo propaganda antes. Imagínate. El plebiscito de salida se retrasó 3 meses, si no me equivoco. Imagínate. Imagínate lo trastornada que está la situación país. Y esto yo creo que me escuchen, porque es lo último que voy a decir respecto a este tema, al menos por hoy. Nacho Caro 94, muchísimas gracias por los 10 meses. Qué grande, tío Robertson, lo quiero mucho, muchas gracias. No, gracias a ti. Escuchen. Sí, po. Sí o no, doctor. Entonces, escúchenme esta wea. El plebiscito de salida es en 6 meses. Es en 6 meses. Tú dime, ¿qué pauta nacional se empieza a tocar antes de 6 meses, weón? ¿Tú cachai que los medios de comunicación que hacen su pauta diaria en torno al trending topic de Twitter están haciendo campaña de desprestigio contra la CC 6 meses antes para preparar el plebiscito de salida del rechazo? 6 meses antes. ¿No te llama la atención eso? Teniendo un montón de temas país que van a suceder en esos 6 meses, ¿no te llama la atención de que haya un weón que dicte la pauta 6 meses antes de que ocurra? O sea, quieren meterse en la cabeza de las personas, trastornarla, porque eso es lo que están haciendo. Están trastornando personas, están volviéndolas paranoicas, están volviéndolas individualistas, y no estamos colaborando. Esos 6 meses de campaña de desprestigio que se vienen van a ser brutales.
se van a meter con la salud mental de la gente, van a generar un montón de perjuicios a un montón de personas de manera indeterminada, están fracturando el tejido social, acusan a la izquierda lo mismo que hace la derecha. El tejido social del parte punto de la izquierda, por supuesto que se fractura cuando salimos de un proceso revolucionario de personas que no quieren deponer la violencia porque no quieren sentarse a conversar. Y por el otro lado, tenía el sector de la derecha que no le importa de hacer mierda al tejido social porque pueden, porque tienen plata y porque si queda la cagada, ellas no son las personas a las que les va a afectar. Ellas no son las personas que les va a afectar. Hay gente que piensa de que el corte de suministro de agua en el sector oriente de Santiago es producto de una política activa del gobierno para castigar esas comunas. Imagínate el nivel de desinformación es tal que gente que va a la universidad, que es gerente de empresa, que trabaja en decisiones importantes, piensa que el gobierno les va a quitar el agua porque están tomándola contra las comunas del sector oriente cuando tenemos una sequía que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, weón. Donde venimos hablando de cambio climático, de acuerdo a Escazú, weón. Venimos tocando el tema de la crisis hídrica hace mucho tiempo. Y piensan, weón, que lo están haciendo por venganza. Entonces, cuando les racionen el agua, les corten el agua, ¿qué va a pasar? Lo peor, pues, weón, si ya trastornaron a las personas. Ya trastornaron a las personas. Entonces, es como, weón, ¿qué está pasando? El mamotreto 2.0. Ustedes saben, y aquí termino con esta weá. ¿Ustedes saben cuál fue uno de los artífices intelectuales del golpe de Estado 63? El mamotreto. ¿Y qué era el mamotreto? Un supuesto documento que detallaba todo el plan que tenía Allende para tomarse el país a través de infiltrados cubanos y gente con armas y que iban a llegar y que tenían a toda la gente identificada. Un mamotreto. El famoso Plan Z que después se transformó en mamotreto. Eso era un documento que era grande y todos se leían la weá y decían, oh, impresionante. Y ese era como el sustento teórico de toda la weá. ¿Qué pasa con el Adri 50? Buena compa. Llego al directo y me topo con este temón. Es importantísimo hablarlo y visibilizarlo. La gente no sabe que es parte de campaña súper nociva para el avance UWU. Totalmente. Entonces el mamotreto es como esa weá. Entonces ahora, claro, no hay mamotreto. Pero está el Mercurio, están los medios de prensa escrita, están las redes sociales, están los grupos de WhatsApp. Llevan el mamotreto al nuevo siglo. Al nuevo siglo XXI. En donde ya el mamotreto no es un libro que circula en la alta élite, sino es algo que se ventila en redes sociales. Y se ventila en los medios de comunicación. Porque ellos son los dueños de los medios de comunicación. Pluralismo en los medios de comunicación no hay mucho. A mí no me molesta que haya un medio que diga cosas contrarias al gobierno. A mí me molesta que todos los medios hablen la misma weá. Sí, eso es lo que me molesta, no tenemos un ecosistema de medios. Y que aparte no haya ningún tipo de responsabilidad cuando mientes públicamente. Entonces este mamotreto, este Plan Z, esta como ideología recogida en esto, circula, weón, a nivel teórico, weón, a nivel de redes, y así lo están haciendo ahora. Así están haciéndolo ahora. Así están trastornando a la gente ahora, weón. Y lo peor es que si ocurren cosas, a ellas no les afecta. Porque en ese sector no ocurre nada. Entonces, yo no sé qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que la situación país está grave. ¿Cachai? Yo no sé cuál va a ser el plan que tiene el gobierno en este momento como para volver a estructurar todo esto. ¿Cachai? Para volver a que la gente se quiera. ¿Cachai? Tienen que haber instancias donde la gente se junte, ¿cachai? No lo sé, siento que todavía estamos viviendo las consecuencias no solamente económicas, sino también sociales, de haber pasado por un estallido, una revuelta social y posteriormente una pandemia. Entonces, claro, o sea, yo soy una de las personas que quiere generar estos espacios en internet, en donde la gente pueda hablar con respeto sobre cosas que no le parecen o que le parecen, pero siempre recordando que somos seres humanos, que después nos reímos de que la guerra en Reddit y el pudú, y después vamos al canal de juego y seguimos disfrutando, porque la política es solo un aspecto más de la vida de las personas. No es todo lo que una persona hace en su vida. Esa es la razón de por qué la gente no participa en política, porque tiene vida. Entonces ahora las redes sociales, los medios de comunicación nos sueltan a las personas.
no las dejan vivir existencias tranquilas, weón. Entonces, es importante que la gente tome decisiones políticas, pero ¿por qué no conversamos mejor un mes antes? Si de todas formas hay un plebiscito de salida. Si de todas formas igual la gente tiene que tener un plebiscito de salida. ¿Por qué 6 meses antes empezamos a tirarle mierda a un órgano constituyente que todavía no delibera, weón? Sale una weá en la Comisión de Sistema Político y en noticias en todos lados, como que prácticamente están planteando, weón, instaurar una monarquía, weón. Que fue una de las cosas que fue noticia en otro lado. Entonces, claro, pues si tú te informáis por los puros titulares, te desinformáis. El tema es que eso es útil para un sector político. Entonces, yo no sé si va a cambiar. Ahora, creo yo que quienes estamos del parte de los cambios tenemos que tener paciencia y mesura. Porque el verdadero debate constituyente o el verdadero debate por el plebiscito de salida va a empezar en agosto. Incluso yo diría que en julio. Y ahí es donde ya tenemos más o menos un texto listo. Un texto que está armonizado, que tiene su cuerpo completo. Y ahí recién podemos hablarlo. Y en todo este tiempo que hicimos, trabajar por un país mejor, pues, weón. No destruir los cambios. Porque tienen que aceptarlo. Es una weá que tienen que aceptar. Ya pasó, ya pasaron 40 años de la Constitución. Ya pasaron 30 años de la vuelta a la democracia en Chile. Necesitamos empezar a cambiar. No cambiar de radicalmente, ¿cachai? Nadie creo que en este punto de su vida esté planteando que las cosas vayan a cambiar de la noche a la mañana. Y quien lo sigue pensando creo que ya tiene que empezar a cambiar la lógica. Boric es el primero de muchos presidentes y presidentas que van a venir en un lapso de 20, 30 años, que van a ser personas que van a elaborar transformaciones profundas. Y tienen que aceptarlo. Tienen que aceptarlo. Tienen que renunciar si la gente ya se pronunció. Pero si ya le han ganado 5 elecciones, y además ahora hay que lidiar con un plebiscito de salida, donde la gente está cansada, donde el país está fracturado, donde el tejido social está disuelto, donde tenemos problemas de migración, violencia en el sur, que un montón de crisis hídrica, climática, y súmale todos los problemas, llegamos a un punto en donde ya, pues, ¿cachai? Como pégate la cachá. Toda esa gente que aleonó un montón de personas como orgulloso del 44%. Estúpidos. Estúpidos. Manga de gente estúpida que adoctrinó un montón de gente para que sean sus borregos de una causa que te genera orgullo. Te genera orgullo pertenecer a un sector que no está de acuerdo con la mayoría. La wea tonta, weón. O sea, entiendo que podamos votar distinto, que eso es perfectamente loable en una democracia. Pero que la gente se aleone con posturas políticas más allá después de una elección es porque simplemente a ti no te gusta la democracia. No te gusta perder. No te gusta perder, no te gusta la democracia. A ti no te gusta el juego democrático, a ti te gusta ganar. Esa es la verdad. No le gusta perder en el juego democrático. Y gente, la democracia es lo que las sociedades modernas han creado, e instaurado y protegido en resistencia a las monarquías y a los gobiernos aristocráticos. Y a los gobiernos... a la depredación empresarial. La democracia es la herramienta para resolver nuestros conflictos. Y hasta que no se invente otra cosa, que yo no sé qué puede ser. Esos son los valores que tenemos que defender, pues, güey. Esos son los valores que tenemos que defender. Porque la democracia surge en oposición a la monarquía absoluta. Surge en oposición a los gobiernos totalitarios. Surge en respuesta a los abusos empresariales. Surge en contraposición al colonialismo por la autodeterminación de los pueblos. Entonces, tomemos perspectiva y todo este tiempo que hayan campañas de desprestigio por la CC, onda, yo voy a tener que abordar la weá, por mí que no hubiera eso. Pero finalmente vamos a tener que hablar de las mentiras que se hablan de la CC. Porque la constitución... Yo confío en la gente que está en la constituyente. No en toda la gente que está en la constituyente, pero sé que hay buenos líderes y buenas líderes en la constituyente. Tienen que desñuñuizarse un poco en algunos casos. Pero por lo demás diría yo que son cosas que podemos solucionar en el camino. Son cosas que la gente popularmente les pega un charchazo y les dice como ya, pues, hermano, toma perspectiva del asunto. Entonces... Eso con la constituyente y Fontaine y la noticia y el LUN y toda esta weá. Eso es el primero, contingencia. Alexin, muchísimas gracias por los 12 meses de suscriptor de nivel 3. ¡Nee!
Hola Roberto, ya un año upgradeando las subs con respecto a los medios de Edwards, llevan desde el día 1 del inicio de la constituyente desinformando. Totalmente, Alexín. Alexín, muchísimas gracias, te lo agradezco. Uno de los mayores aristócratas del stream. El barra baja MT100, tantos idiomas y usted habló envasadísimo. No, pues si solamente hablo las weas que alguien tiene que hablar las weas con perspectiva. Antowi, 7, muchas gracias por los 6 meses. Hola, profe, lo quiero. Muchas gracias. Naorama, muchas gracias por los 6 meses. ¡Yay! Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Adelante. No, entonces lo que les digo es que, bueno, o sea, van a haber muchas cosas de la constituyente. No crean nada. Verifiquen, siempre. Y ahora, yo les dije, yo soy la primera persona que si la constituyente hace algo que no me parece, yo voy a ser la primera persona que va a levantar la mano y va a decir como... Vamos, Puma, ¿cachai? Vamos. Ahora, un tema relacionado. ¿Vieron la polémica en la que se involucró? Es que esta weá es polémica pobrémica, ¿cachai? Es como una pobrémica. ¿Vieron la polémica en la que se metió la hija del constituyente Fernando Adria? Que hicieron una... Yo encuentro una tontera. Más no le voy a dedicar más de un minuto a esta weá. Pero hicieron... Dejé ir a buscar el tecito. Lo que pasa es que ustedes conocen al constituyente Renato Garín. Profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Él tiene una personalidad especial. La verdad es que a mí no me cae mal, la verdad. No podría decir que es una persona que me cae mal, ¿cachai? Diría yo que es una persona que no sigo. Pero siempre veo que la gente lo odia mucho. Por alguna razón. No sé por qué, pero lo odian mucho. Principalmente quizás por polémico. Principalmente por polemizar. Y al parecer, la hija de Fernando Atria habría hecho una piñata con la cara de Renato Garín. Y le habría pegado con un bate. No tan fuerte, la verdad. No diría que fue con odio, sino que más con... Brito CL100. Está brígida la agenda setting respecto a la CC y el actual gobierno. La derecha está fracturada y algunos medios le están haciendo un favor brutal para que se sostengan como fuerza política. Sacándole un titular a Fontempo. Saludos, profe, y gracias por... Por abrir espacios de diálogo. Un abrazo, Brito. Muchas gracias. A Karina Fu, muchas gracias por el Prime. Entonces, ¿qué pasó? Que la hija de Fernando Atria, Antonia Atria creo que se llama, habría hecho una piñata y habría sido... Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelta... que la que se ve envuelta. Ahora, me da un poco de lata dentro de todo, porque es una situación que la verdad es que es reprobable. Y quizás habría pasado a piola, pero fue el mismo constituyente Renato Garín quien subió el video a sus redes sociales. Ahora, para ser justos con toda la polémica, Renato Garín tiene una... Él dio a entender de que igual estaba de acuerdo con la piñata, según caché. Entonces, son estas polémicas CC, es como... media extraña. Excelente ambiente laboral. Entonces me da un poco de lata, dentro de todo, porque Fernando Adria ahí peleando todo el día y aparte tiene que preocuparse de la estupidez que acaba de hacer su hija, weón. Entonces, yo diría que este impasse es simplemente como una weá ya... Dejémoslo de lado. Así como no pesco las polémicas en las que se mete Tere Marinovic, menos voy a pescar esta weá. Pero lo había que tocar porque era parte de la pauta. Arremolinao 50. Buenas noches, don Basado. Quería consultarle y qué pasa si nuestro gran presidente aplica un mandato que prohíbe las fake news, obviamente respaldado por algún comité verificador, objetivo, tipo fast check. ¿O pasa a llevar el derecho a la libertad de expresión? Siento que el imperio mediático de Edwards atenta contra la verdad y deberían ser limitados los medios. ¿Qué opinas? Lo escucho. No existe la posibilidad. Yo diría, mira, te voy a explicar a Remolinao. Yo creo que es algo que piensa mucha gente. Creo que algo que piensa mucha gente, que piensan que la mejor forma de poder combatir la desinformación es tener un fast check. ¿Ya? Vale Poderosa, muchas gracias por tu suscripción de regalo a Demedus. Y Osiris Renacido, muchas gracias por la suscripción. No, el énfasis en el derecho a la libertad de prensa y tener un ejercicio sano del derecho a la libertad de prensa no tiene que ver realmente con tener un comité que verifique noticias ex post, porque todas las opiniones son subjetivas. Incluso que el medio que pretende cierta objetividad, yo creo que más que tener la verdad absoluta, lo que quiere decir es que escucha todas las posturas.
escucha todas las subjetividades, absorbe todas las subjetividades y expresa una opinión que considera todas las opiniones. O sea, que no es objetivo. O sea, perdón, que no es una opinión subjetiva, sino que es una opinión informada, ¿cachai? Que es distinto. Yo diría que la libertad de prensa y un ecosistema de medios es lo que debería haber siempre. ¿Libertad de prensa en qué sentido? Primero, se garantiza la libertad de prensa a nivel constitucional en que haya una apertura de medios de comunicación para que no haya prohibición o censura previa, ni tampoco haya una prohibición para que las personas puedan instituir medios de comunicación, sobre todo en la nueva generación en medios electrónicos. Ahora, ¿tiene que haber alguna responsabilidad? Por supuesto que sí, pero no es por regla general. También lo existe hoy en día, que hay una responsabilidad por el mal ejercicio de la libertad de prensa. Pero no diría que va en que tengamos que censurar ex post, sino que va a impedir responsabilidades ex post. Y el ecosistema de medios es donde convive un distintos tipos de medios de comunicación que sostienen distintas posturas y que en el fondo están en una posición de cierta igualdad. El problema de los medios de comunicación en Chile es que hemos llegado a un punto en donde, al igual que las empresas y al igual que en todos los rubros donde hay concentración de poder económico, político, social, etc., deja de haber debate y empiezan a haber monopolios de medios de comunicación. Entonces, pertenecen a un puro grupo económico o pertenecen a una determinada postura, a una determinada forma de pensar y no hay un ecosistema de medios. Lo que hay que evitar no es censurar medios, lo que hay que hacer es precisamente ampliar el espectro de medios y permitir que el ecosistema tenga diversidad. Y es la misma gente que ve los medios de comunicación quien toma la decisión de qué pensar. Porque no se trata de que la gente piense de determinada manera. Se trata de que a nivel de publicidad de medios las personas tengan una igualdad de condiciones en torno a acceder a la información. La prensa se instituye como un freno al poder. Las primeras personas que instituyeron diarios y periódicos fueron en torno revolucionario. No fue para hacerle la pauta a la gente, fue para precisamente poner un freno público y poner en la tela de juicio y la opinión pública los abusos que se pueden cometer, las injusticias, propagar la cultura, ¿cachai? Lo que sea. O sea, los medios de la prensa es una forma de protesta o nace como una forma de protesta. Y eso es algo que no tenemos que olvidar, ¿cachai? Entonces es bueno tener un ecosistema de medios, una sociedad plural, donde ya superamos el feudalismo, superamos la monarquía, superamos el colonialismo, superamos las dictaduras, superamos eso. Estamos en un momento social en donde ya sabemos cómo tiene que ser una estructura social. Entonces seamos plurales, ¿cachai? Pero es difícil cuando los medios de prensa escrita en Chile son todos de dos personas o dos grupos económicos. Entonces no se trata de censurar medios de comunicación, se trata de garantizar un ecosistema de medios. Arremolinado 50 y prohibir las fake news, no se puede. Esto visto también del punto de vista objetivo. Por ejemplo, Lun recibe una multa penalización por difundir esta fake news tan horrible. O muy tanky. Y lo otro, en esa línea, ¿qué sanción cree que sería efectiva para esa de libertad de prensa y de pasada cree que debería marginarse o prohibirse a los partidos políticos con antecedentes de corrupción puedan participar o inmiscuirse dentro de las directivas editoriales de prensa? Creo que tiene que haber ahí un tema de eso, pero no sé si me metería tanto, ¿cachai? Lo que sí creo que una manera es la multa, ¿cachai? Pero creo que requeriría acción ciudadana, pero tampoco podemos empezar a multar medios de comunicación por cualquier cosa, porque al final eso genera, por ejemplo, si yo multo a Las Últimas Noticias por difundir una fake news, ¿cachai? Porque puede que sea por difundir una fake news, ¿cachai? En libertad de prensa, ¿justificado o no? ¿Quién determina que es fake news? ¿Quién determina que eso es una noticia falsa? Porque puede ser que tenga tintes de verdad, puede ser de que tiene una razón plausible, puede haber sido que sea una noticia que salió justo en el momento, justo en el momento. Entonces, la determinación de la fake news ya es difícil. Incluso Fast Check, creo que tiene muchas fallas Fast Check porque ha tenido que hacer impreciso, incompleto. Hasta ellos mismos se han dado cuenta que no se puede catalogar las cosas como verdadero o falso. Yo creo que lo que puede haber es un chequeo, si efectivamente ese, pero no con un poder vinculante. Creo yo que es necesario garantizar un Fact Check,
fast check, bueno, fast check, fact check. Entonces yo creo que no se puede hacer un chequeo así como tan a rajatabla. Y lo que se hace cuando ya es derechamente injurioso, calumnioso, o quizá... De hecho, las personas pueden recurrir por injuria o por calumnia, pero no por falsedad, si no me equivoco. No sé si existe una acción para eso. Un mal ejercicio de la libertad de prensa, por supuesto que es responsable, pero yo he visto que la libertad de prensa se contrapone a la privacidad de las personas. Tenéis libertad de prensa por un lado y tenéis privacidad de las personas por otro. Entonces, en libertad de prensa yo puedo vulnerar la privacidad. Un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando dije qué pasaba si se hacía una radio, una escucha de los, las conversaciones de Piñera? Y se hablaba acerca de la torta que iba a pedir el presidente Piñera y que quería que la torta fuera de tal forma y en tal fecha. Y eso se filtra en una en prensa. Eso claramente un atentado a la vida privada, porque si bien el presidente era el presidente de la República, no tiene nada que ver eso con el país. Entonces no es utilidad pública. Ahora, si se llegara a filtrar que, no sepo, va a haber un bombardeo en la Araucanía, eso sí es de interés público, pues bueno, es muy distinto. Y ahí la privacidad desfallece un poco frente a la libertad de prensa. Muchas gracias a Poker Yolo por la suscripción de nivel 1. Te lo agradezco. Muchísimas gracias también a One Phones por los 2 meses de Prime. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Entonces creo que... Ahí mira, el doctor dice... Es necesario garantizar la diversidad en el ecosistema de medios, pero también evitar la concentración del poder de medios en manos de unos pocos individuos o grupos económicos. La tendencia a la monopolización de la prensa chilena es asquerosa y es parte fundamental del problema. Exacto. Porque al final, en el medio de prensa, ocurren los mismos vicios que el derecho económico pretende combatir. El monopolio, los precios predatorios... Bueno, en el punto de vista de la prensa. En el punto de vista de la prensa. O sea, no podéis permitir un ecosistema de medios... O sea, no podéis permitir una inquisición de medios. No se trata de eso, ¿cachai? Porque la misma gente tiene que ser juez de los medios, ¿cachai? Y si alguna persona se informa por un medio de derecha como el Libero, ¿cachai? Bueno, allá esa persona que se informa por el Libero. Pero una persona no debería solo informarse por un medio. Una persona debería tener distintas posturas, ¿cachai? Una persona debería informarse por distintos medios, porque la verdad no existe un nivel de realidad. Lo que existe son formas de pensar y decisiones que tomar en ciertos momentos. No es lo mismo, ¿cachai? No creo que haya una pretensión de verdad en los medios de comunicación o acercarse a la verdad. Algunos pueden querer tenerla, pero al final siempre son opiniones. Todo está mediatizado por la opinión de alguien. Por ejemplo, Gamba miente de manera descarada. Pero claro, todos sabemos que el weón que se informa por Gamba no tiene una finalidad informativa. Yo creo que es panfletera, es propagandística, ¿cachai? Gamba es un medio propagandístico, es una weá que saca titulares que sacan roncha y se retuitean y la gente no entiende que cada vez que retuitea una weá de Gamba le está haciendo la pega, porque precisamente para eso lo hacen. Para enojar a la gente. Es como ir a pegarle a la jaula al mono. ¿Cachai? Están todos los monos tranquilos, chiles en un zoológico. El peor ejemplo para un animalista, pero bueno. Están todos los monos chiles en el zoológico y de repente llega un weón y le empieza a pegar a la jaula. Y todo, ah, conche tu madre, ¿qué está pasando, weón? ¿Qué mierda, weón? Ah, weón. Y de nuevo, y después le van a pegar de nuevo. ¿Qué genera eso? Que la gente se vuelva violenta. La gente se ha vuelto más violenta porque el ecosistema de medios de las redes sociales son violentas. Son súper violentas. Y no un nivel de violencia simbólica, como la podría haber sido la que se vivió en la revuelta, sino que ahora ya estamos casi 3 años después de la revuelta, y todavía, ¿cachai?, le siguen dando, weón. Entonces, ¿qué medios de comunicación le recomienda para informarse independiente de la postura, sino que la veracidad de los hechos? A ver, yo la verdad, por sanidad mental, leo El Mostrador, veo al Bailey. Veo al Jaime Bailey. Igual, claro. Veo el CNN. Veo los canales nacionales. O sea, veo las noticias de los canales nacionales, pero para ver cómo se aborda. Pero diría yo que cuando quiero enterarme de un tema, me meto a Google, güey. Googleo. ¿Cachai? Por ejemplo, si me están hablando del Milico Gate. Si me están hablando del Milico Gate.
voy a Google y busco qué es el Milico Gate, y ahí me sale, por ejemplo, no sé, po, me sale una investigación de, no sé si es Cooperativa o Pauta.cl, que tiene una investigación completa de la web. Sí, pero también es un medio, pero algo le pasó a Ciper últimamente. Algo le está pasando a Ciper últimamente. Edrece. Muchas gracias por la suscripción, mi pana, te lo agradezco, bienvenido al canal. Milo Cornejo, también muchas gracias por el premio, mi pana, muchas gracias por gastar tu premio en este humilde canal. Es que al Bailey yo le tengo un cariño nomás. Al Bailey yo le tengo cariño nomás. No, no es que yo tome en opinión la opinión, no tome en consideración la opinión de Jaime Bailey. Pero bueno, tengo que ver a alguien que piensa distinto a mí, weón. Lo que sí me gustaría tener acceso a las fake news, weón. Yo sé que hay un montón de grupos de WhatsApp en donde Bailey es terrible facho. Y aún así diría que no es el más facho tú, weón. Porque no vota por Trump. Votó por el otro compadre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Al menos no votó por Trump, ¿no? Votó por el Biden, al menos, güey. El Biden, pues. Se está muriendo el Biden, güey. En cualquier momento se muere Biden, güey. ¿Quién votó por Kanye West? Epa. Hasta que se muere. Hasta que se muere el Biden, güey. ¿Cómo lo ponen a dirigir un país, güey? Qué increíble, güey. Ya. Eso con los medios de comunicación y la prensa escrita y la weá. ¿Qué otra cosa ocurrió esta semana? Hay un tema técnico, pero no sé si es tan interesante de tocar, weón. Arremolinado 50. Bueno. Profe, ¿y limitar la cantidad de prensa que puede adquirir un empresario grupo empresarial? Eso sí. Esto evitando el monopolio de los medios. Sí. Es demasiado terrible lo que pasa con el duopolio ideológico de los medios de prensa. Si no fuera por Instagram, el Mostardor y Zipper pasarían a un... Sí, totalmente. Se puede hacer eso. Eso se hace. Se limita la concentración y la compra. Por lo general se hace pública la compra de medios de comunicación, ¿cachai? Por ejemplo, como ocurre en el negocio de las fusiones de los bancos, en la AFP, que tienen que pasar por la aprobación de un órgano que aprueba la fusión o la adquisición o la absorción de esto, ¿cachai? Se somete a organismos que ven si esta weá es posible hacerla. O las compras de empresas también, porque puede producir un monopolio, ¿cachai? ¿Qué pasa si, se junta todas las marcas que venden confort, que venden papel higiénico? Se juntan todas las marcas que venden papel higiénico. ¿Se puede hacer en Chile? No. Porque existe un organismo que autoriza esa compra. Porque eso produce concentración de mercado. Porque eso tiene a un puro oferente ofertando la misma web. Entonces eso mismo puede ocurrir en los medios de comunicación. Que no se les permita absorber a todos los medios en la misma web. Eso es súper importante. Roman Cheto, muchas gracias por el premio. Te lo agradezco. Entonces, ¿Qué sucede si Boric cumple con lo de subir los impuestos a la benzina? Creo que lo que pasaría es que aumentan los precios de todas las cosas, po. Si se sube el impuesto a las benzinas, lo que va a pasar es que van a subir los precios de todas las cosas. Porque todo el transporte de bienes se hace a través de camiones en Chile. Y los camiones funcionan con benzina. Entonces, el impuesto específico a los combustibles, o sea, subir el impuesto a los combustibles, genera un aumento. Porque no tenemos alternativa, pues no hay una alternativa a transporte. Entonces ahí hay que ser estratégico en la forma de abordarlo. Ahí hay que hacer esfuerzo. Porque claro, o sea, yo creo que el presidente Boric y su gabinete se dio cuenta de lo delicado que era hablar de ecosustentable y de medio ambiente cuando se dieron cuenta que, claro, mientras más medidas pro medio ambiente apruebas, más suben los precios. Y eso es un problema del modelo actual. O sea, el modelo es sensible a las políticas medioambientales. Si un modelo es sensible a las políticas medioambientales y el mundo moderno demanda mejores políticas medioambientales, ¿qué está mal? ¿El medio ambiente o el modelo? O sea, les pregunto, ¿cachai? ¿Está malo el modelo o está malo el medio ambiente? ¿O el medio ambiente tiene que callarse un ratito? Obvio que está malo el modelo, pues, weón. Está malo el modelo, pues, weón. Porque le echan la culpa al planeta. Es como, oye, ¿no podía ensuciarte menos? Oye, ¿no podía aguantar que tiremos un montón de arsénico, weón, en tu... Oye, ¿no podemos aguantar que el canal de relave pase por un montón de comunidades civiles? Oye, ¿no podemos no contaminar el agua? ¿No podemos no intoxicar a la gente Quintero?
Es como, claro, po. Obviamente, obviamente, lo que está mal es el modelo. Porque si el modelo es sensible a las políticas medioambientales, significa que el modelo es viejo. Y hay que cambiarlo. Y es lo que está pasando en todos los países desarrollados. Cambiar las matrices energéticas. Ahora tenemos el tema del hidrógeno verde. Tenemos una matriz. Oye, llorando la Tierra. Buena para llorar el planeta. Generación de cristal. Las tierras de antes eran mejores, oye. Entonces, claro, po. Yo creo que el... Pero de a poco. O sea, no es una weá que podía hacer de un momento a otro. Olvídate. No podía hacerlo. Es una locura. Una locura. Hay que firmar acuerdos a largo plazo. ¿Sabéis cuál es la alternativa? Caps Lock 1986. Muchas gracias por los 3 meses. ¿Saben cuál es una forma buena de fijar la pauta nacional a largo plazo? Y es lo que está haciendo el gobierno también, que es una buena estrategia. Se las voy a decir. Actualmente no existe forma de garantizar que las políticas de un gobierno vayan a ser seguidas por el siguiente gobierno. Entonces, ¿qué se hace? Se amarra al país a la responsabilidad internacional. Por ejemplo, lo que pasó ahora, suscribirse al acuerdo de Escazú, por ejemplo. Entonces, por mucho que el gobierno que esté de turno tenga una política completamente contraria a lo que protege Escazú, al menos existe un organismo internacional o un tratado que obliga a Chile a respetar ciertos parámetros a nivel nacional, porque si no tiene responsabilidad internacional, al menos. Entonces, esa es la importancia también de lo que tiene el presidente de la República, porque hoy en día el presidente de la República tiene prácticamente el monopolio de las relaciones internacionales. Hay otros agentes diplomáticos, pero nadie se manda solo. De hecho, el Parlamento y el Poder Judicial no tienen facultades diplomáticas internacionales. Lo único que lo tiene el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, los embajadores y toda esta gente. Entonces, claro, cuando el presidente de la República va y firma un tratado y se adhiere a un acuerdo medio, a un protocolo de Kioto, a las convenciones de Ginebra, de renuncia a la guerra, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Declaración de la OEA, ¿cachai? Todo eso genera un hilo conductor que debe seguir el Estado. Entonces, cuando llega un gobierno nuevo y quiere cambiar de rumbo, o quiere salirse de la Corte Internacional, o quiere hacer... Claro que genera problemas, porque le genera una muy, muy, muy pésima imagen a nivel internacional. Entonces, una buena forma de generar como acuerdos a largo plazo, estoy hablando de 10, 20, 30 años, tiene que ver específicamente con firmar acuerdos internacionales. Y eso lo hace el presidente de la República, y eso es lo ha hecho Gabriel Boric. Se fijan ahora lo que yo les comentaba hace media hora, que se salió del acuerdo Prosur y ahora va a ir por el Mercosur, ¿cachai? Entonces, claro, entonces, si bien a nivel nacional hay toda una burocracia legislativa, igual hay ciertos acuerdos internacionales que requieren ratificación del Congreso, existe también una forma de poder tener un desarrollo país a largo plazo. Y eso es a través de las relaciones internacionales. Y eso yo creo que va a fortalecer harto. Por eso también está visitando otros países y haciendo otra cosa. Porque lo importante no es que... Lo importante son dos cosas. Que al gobierno de Gabriel Boric le vaya bien. Porque si le va bien, a todos nos va bien. ¿No han cachado eso? Como que si el gobierno es bueno, a todos nos va bien. Como que... No sé si hay gente que cacha esa weá. Como que si... no importa si es de derecha o izquierda. Pero si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. ¿Cachai? Si el gobierno es bueno. Pero también que el siguiente gobierno, que será de la postura política que sea, continúe. No se puede modificar un sistema en 4 años. No se puede. Por mucho que haya una constitución nueva que quizá agilice ciertas cosas, tiene que haber una continuidad en que los siguientes gobiernos que vengan también son gobiernos que van a seguir un cambio, que van a seguir una línea de cambio. Y eso es lo que hay que proteger. Argentina es un ejemplo del fracaso cuando mezcla neoliberalismo y neo-keynesiano. Tienes la cagada a nivel monetario, weón. Pero también tiene que ver... Hay un tema con Argentina también que es particular. O sea, Argentina tiene que tomar decisiones. Tiene que cumplir su palabra con el empresariado. Arremolinao 50. Profe, este tema es interesantísimo. Lo hablaba con unos amigos el otro día. ¿Cree que debería modificarse en el modelo presidencial? ¿Quizás prolongar los periodos presidenciales? ¿Generar protecciones de permanencia para una norma en desarrollo? Por ejemplo... Boric defiende el derecho al agua y el gobierno que sigue, en el peor de los casos, derecha, decide cortar el proyecto de norma. ¿Qué opina? Creo que si la gente elige ese tipo de gobierno, el gobierno tiene la libertad de hacer lo que quiera.
Entonces, si nosotros, ¿sabéis lo que le hizo mucho mal a Chile? Fue este alternado entre Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, le hizo muy mal al país. Económicamente, los gobiernos de Piñera, según esto, una amiga que está en un magíster de geopolítica internacional, me comentaba que los dos gobiernos de Piñera, económicamente hablando, fueron prósperos para el país. Ojo con eso. Y que claro, los gobiernos de Michelle Bachelet fueron menos prósperos a nivel económico porque un gobierno socialista gasta más. Entonces esta alternación entre políticas fiscales distintas no produce mucha estabilidad, weón. Porque en un gobierno la política de Estado es gastar mucho y en el otro no tanto. Y ahí va ahí como equilibrando. Entonces debería haber un gobierno que siga esta weón. Que tenga como un caminito. ¿Cachai? Ahora, no sé cómo administrar un país, no soy un experto, simplemente digo las cosas que me parecen importantes en estas cosas. Enzoki, muchas gracias por los 2 meses. Hola, muchísimas gracias. No me quiero meter en Argentina. Y de hecho, les voy a traer una noticia de Argentina. Qué bueno que me mencionaron el tema de Argentina, gente. Son personas que saltan muy bien a la palestra de las comunicaciones. Lo que ocurrió es que nuestra ministra del Interior, Iskia Sitges, se mandó una declaración el otro día. Se mandó una declaración sasa el otro día. Y dijo o habló públicamente del Walmapu. Del Walmapu. Ustedes saben cuál es la composición del Walmapu, ¿no? ¿Cuál es la composición histórica del Walmapu? Desde más o menos dónde va hasta dónde llega. ¿Ya? Nosotros más o menos tenemos idea de cómo se compone en Chile. Pero 3/4 del territorio del Walmapu no están en Chile. 3/4 aproximadamente del territorio del Walmapu, del estado mapuche, no está en Chile. Está en Argentina. Está en Argentina. Está en todo ese. Es parte del sector que supuestamente. O sea, gran parte de la Patagonia argentina. De la parte sur de Argentina. Y eso llegando hasta el Atlántico, hasta el otro mar, hasta el otro lado. Entonces, claro, pues, cuando. Es que Sitges habla acerca del Walmapu, y creo que fue en un contexto en donde había posible interpelación por parte de Argentina. Hubo un diputado o una. Y aquí me van a perdonar, pero no tengo idea, creo que es diputado conservador de Argentina, el cual instaba a que Iskia Sitges estaba hablando acerca de soberanía. Estaba hablando soberanía argentina. Y lo que planteaba Iskia es que había. La ministra del Interior, Iskia Sitges, lo que planteaba es que habría una suerte de pseudo-estado mapuche en el territorio argentino. ¿Cachai que es complicado? Porque una cosa es hablar de territorio nacional, de reivindicaciones territoriales chilenas, estamos en medio de un proceso constituyente. Y el otro lado es de los argentinos, pues, weón. O sea, por mucho que quizás tengan reclamaciones ancestrales ese territorio y que sea efectivamente así. Claro que es un problema de que una ministra de Estado dé una declaración diciendo que, claro, o sea, yo creo que le pusieron color, ¿cachai? Pero en el marco de una visita del presidente de la República Argentina, claro que no es una muy buena antesala. Entonces ahí tuvo la ministra Iskia Sitges, tuvo que salir a pedir disculpas, diciendo que no se refería en ese sentido. Pero sin embargo, diría yo que cuando en Chile se dice Walmapu, se refiere a una forma de determinar a los territorios en disputa del territorio de la Araucanía y los otros territorios mapuches en disputa. Ahora, no niego de que tienen un significado territorial mucho más amplio, pero estoy hablando del punto de vista de los Winca, que estoy hablando del punto de vista de la opinión pública chilena. No es un término que no haga rasgar vestidura el término Walmapu, espero. Pero también considerar que el territorio del Walmapu en 3/4 aproximadamente no está en Chile. No está en Chile. Está en Argentina. Entonces, claro, no sé si tenga eso. No sé si sea así. Eso es lo que pasa. Ah, mira, Magallánico, esos son los comentarios que salen en la noticia, ¿no? Comentario random. Mira, por ejemplo, eso es lo que pasa con la. Mira, Magallánico. No vayan a pensar que Magallánico está diciendo algo en el chat. Él simplemente está cortando y pegando los comentarios que ve en las noticias.
Claro, tenéis que dar contexto, vos, magallánico. No podéis ponerte a copiar eso, porque la gente se empieza a enojar, power. Piensa que estáis hablando de verdad. La madre Marshall, muchas gracias. Casi te matas, mi pana, weón, tranquilo. Casi te cuelguen, weón. Te tuve que salvar ahí, weón. Si no te hubiera visto, weón. No, pero ¿cómo lo van a banear? No lo baneen, weón. ¿Cómo lo van a banear, weón? No. No, pues si él lo hace por bien. Él lo hace por bien. Bueno, entonces, claro, entonces. Sumémosle otro tema de la pauta nacional de esta semana. La ministra Iskia Siches tuvo que saber, a propósito del Día del Joven Combatiente, esto lo conversamos el Día del Joven Combatiente, ¿se acuerdan? Hablamos acerca del origen del Día del Joven Combatiente, del asesinato, la ejecución extrajudicial de los hermanos Toledo, pertenecientes al MIR, y que murieron ejecutados por carabineros y después se supo después por el informe de la Comisión Rettig. El caso de Goyados, que es un caso terrible, y hace poco también el caso de la muerte de, creo que un activista medioambiental, y aquí me van a disculpar porque el tercer hito no lo manejo. Entonces, en ese contexto, y a propósito de las distintas manifestaciones que ocurrieron y este confuso incidente entre el carabinero que... saca su arma de servicio, dispara al suelo para disuadir y le llega a un joven de 18 años, 19 años en la pierna, y que por lo demás ya está en su casa, leyeron noticia que ya está en su casa al menos. Ascot, muchas gracias por el Prime, te lo agradezco, muchas gracias por gastar tu Prime en este humilde canal, te lo agradezco. Entonces, este por así decirlo impas produjo una declaración de la ministra del Interior. Declaración que, por así decirlo, enervó a cierto sector. Enervó, claro, porque dar públicamente un respaldo a Carabineros, siendo que Carabineros es una institución en este momento que está muy cuestionada, claro, o sea, le decían como, oye, pero ¿cómo eso? Si ¿qué vamos a cambiar las cosas y toda la wea? Yo creo que es la postura que tiene que asumir el oficialismo, o sea, no, ellos son gobierno. Entonces, dentro de todo, creo que la postura, fuera del cuestionamiento que puede recibir Carabinero, claro, no fue la mejor fecha. La verdad es que no fue la mejor fecha, man. Fue una pésima fecha, man, la verdad. Porque claro, justo el Día del Joven Combatiente, donde se recuerdan estos hechos de violencia y de abuso policial, claro, sale la ministra dando un espaldarazo a la institución y como que claro, no calza mucho. Ahora, el puesto de ministra del Interior es un puesto de mierda, porque es siempre el puesto que va a salir peor blindado, porque es literal, el primer ministro es quien se encarga de la coordinación de las policías en general. El ministro del Interior se llama ministro del Interior y Seguridad Pública. Prácticamente es el vicepresidente. Entonces, eso pasa, ¿cachai? Sobre todo cuando hay cierto sector que igual pone esperanza en este gobierno. Y sobre todo porque la peor parte del Día del Joven Combatiente, igual hay que ser, ojo, la peor parte del Día del Joven Combatiente no se vive en el centro de Santiago. Y eso lo sabemos todo, ¿no? Eso, Lucifer. ¿Viste? Hasta Lucifer está de acuerdo conmigo. Significa que estamos bien. Significa que estamos bien. No es la peor parte donde se vive. Los cortes de luz. El tema de lo que pasa en los sectores periféricos de Santiago. Obviamente es la peor parte la que se vive ahí. Porque es como la purga. Entonces, claramente hay un montón de gente. Opa. Entonces, por eso hay un montón de gente que necesita seguridad. Y creo que a nivel popular genera un buen efecto el hecho de que Iskia Siches se cuadre con la seguridad pública. Porque si una cosa se ha olvidado cierto sector de la política, es que la gente normal y corriente, el votante promedio chileno, chilena, tiene preocupaciones súper específicas. Trabajo, casa, educación, salud, seguridad. Son
las cosas simples de la vida, lo que se necesita para vivir. Todas las demandas de violencia de género, feminismo, medio ambiente, a muchas personas no les interesan porque tiene todas unas carencias materiales previas que tiene que hacerse cargo. Entonces nunca la sociedad va a ser receptiva en masa a ciertas cosas importantes, a menos de que estén en la palestra pública, como el tema del feminismo, el tema de los femicidios, el tema de los secuestros, el tema del acoso, el tema del abuso, sino primero atendemos las necesidades materiales prácticas. O sea, la sociedad es así. Cuando la sociedad dejó de preocuparse de tener que ser nómade y tener que cambiarse de lugar para poder alimentarse y pasaron a ser sedentarios, empezaron a haber otros problemas. Y esos otros problemas son problemas sociales modernos. Las sociedades van avanzando. Pero nunca vamos a hablar de medio ambiente, feminismo, etcétera, si no nos preocupamos primero de las cuestiones básicas. Porque hasta ahora Ñuñoa dicta la pauta. Pero hay que recordar que aquí hay que solucionar temas prácticos e importantes. Antes que todo. Lo siento, pero antes que todo. Porque el votante promedio o la votante promedio está preocupada de eso. Sin olvidar el futuro. Yo les comenté la otra vez. Un buen líder se preocupa de las demandas del presente, pero es capaz de inspirar a las personas a soñar en un futuro y apuntar hacia un determinado sector. Porque de nada sirve garantizar trabajo si vaya a depredar el medio ambiente y tus hijos no van a tomar, no van a poder tomarse un vaso de agua sin ir a comprar uno al kiosco. Pues bueno. Entonces, yo más que nadie estoy cuadrado con todas las demandas del nuevo siglo, ustedes lo saben. Yo podría ser a ciertos ratos como programán, pues weón. Pero también soy una persona que tiene bastante sentido común, pues weón. O sea, no podís pensar de que toda la gente está preocupado por las mismas cosas que tú. Por ejemplo, por temas animalistas, pues weón. Obviamente nos interesa el animalismo y el veganismo, el vegetarianismo y todo lo mismo. Pero hay que entender que ese es un lujo a un nivel popular. Es un lujo, pues weón. Es un lujo. Cuando tu alimentación son fideos, huevos, salchicha, mortadela o jamoná, quesito gauda, claro, arroz, son las cosas de alimentación popular. Los embutidos son la forma en la que la gente se alimenta. Entonces, claro, o sea, te dio hambre. Uy, me comería un... Sorry, weón, pero me comería un completito, weón. Toto 21, muchas gracias por los 21 meses. Hola, Onichan Costa. Muchas gracias, Toto. Bienvenido al Club de los 20. Ahí, para que se junte con Dark Happen. Hermano, si las lentejas son rebaradas, no, weón. Pero no hay una cultura de eso, weón. Y la gente igual come lentejas, ¿cachai? Pero no puede comer lentejas todos los días ni por otro. No tiene tiempo para andar amasando una harina de quinoa, weón, para hacerse una weón. Aparte que ahora los productos de ese estilo tienen un impuesto invisible. O sea, aunque cueste menos hacer una vienesa vegetal, es más cara que la de carne. Y aparte, es bueno que se haga ruido con los problemas que genera la industria de la carne. A un nivel de utilización de agua, a un nivel de... A un nivel de mala alimentación de la población también, porque tampoco es una forma muy, muy buena alimentarse solamente en base a embutidos, ¿cachai? Pero tiempo, ¿cachai? Tiempo. No demonicemos, ¿cachai?, a las personas por eso. Porque al final las personas no son culpables por comer salchicha. Es la industria el problema. No la gente que come un completito. Gabok, muchas gracias por la suscripción. Y no se olviden también de que, como les digo yo, el milcao lleva carne. El milcao, que es parte de la alimentación base de cierto sector del sur de Chile, tiene carne. Entonces, claro, o sea, tengamos perspectiva, ¿cachai? Onda, no seamos tan ñoñoínos para la wea. Qué rico el milcao. Sorry, pero he dicho como 4 veces milcao este stream, ahora son 5, porque tengo un hambre de comerme un milcaíto, weón. Y no los venden acá, weón. No los venden, weón. Estoy que busco una receta, weón, y la hago yo, weón. De verdad, weón. Milcao, 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 milcao. A ver si me llega uno. 10 veces milcao, a ver si me llega uno. 11. 11 veces milcao, 12.
Ya, 13, mil caos, más me crece, ya. Más me crece el mil caos, 14. Mil caos, un pan de papa relleno con chicharrones. Eso es, un pan de papa hecho con chicharrones. Se come así como... ¡Ay! ¡Tengo un hambre! Dios mío, mil caos, mil caos, mil caos, mil caos, mil caos. 20, ya, que me llegue uno bueno. Que me llegue uno bueno. Qué rico, man. Qué rico, man. En Santiago hay una tienda que vende milcaos congelados. Interesante. Bueno. Sigamos con las noticias de la. Sigamos con las noticias porque tengo varias cosas que hablar. Hablamos. Bueno, salió la nueva encuesta CADEM, ¿la vieron? ¿Vieron la nueva encuesta CADEM, gente? Vamos a hablar de la. ¿Sabes qué? No, no hablar de la encuesta CADEM. Me importa un pico la encuesta CADEM. No. No, gente. Se cancela. No vamos a hablar de la encuesta CADEM. Lo siento. No me interesa. No me interesa lo que diga. No me interesa. ¿Vieron? El nuevo video esta semana, porque no sé si cacharon, pero ¿dónde, en qué comuna fue el nuevo supuesto atentado, el video? ¿En qué comuna fue? ¿En qué comuna el nuevo video amenazando con un tiroteo escolar? En Valdivia. En Valdivia. En Valdivia, exacto, en Valdivia. Ganasdem 0RIR50. Tengo un hambre, comase este fiambre, na mentira profe, ¿cómo está mi rey? Llego recién de la pega, JKSDJKSJDKSJKDJKSJ. Muchas gracias, ganas de morir. Voladito parece lo veo, amigo. Un saludo para la comunidad de volados de Robertson, que ustedes sé que están ahí, mis panas. Les mando un saludo, resistan. Un saludo para ustedes, siempre me acuerdo de ustedes. Fiscalía investiga el nuevo video de amenaza con masacre escolar en el Liceo de Valdivia. Suena súper brígido, masacre escolar, la verdad. En el registro, un sujeto desconocido amenaza con llevar a cabo un tiroteo escolar el 4 de abril. El Ministerio Público instruyó una orden de investigación a la CIP de Carabineros a fin de determinar la identidad de los autores del video, detalló la Fiscalía. Bueno, esta noticia tuvo su avance. Water's Name, muchas gracias por los 5 meses. Bienvenido a la posibilidad de participar de la estafa piramidal más interesante del internet. La única estafa piramidal que es una, no es una estafa. Entonces, ¿qué pasa? Hace una semana, o sea, esta semana ocurrió que hubo un nuevo video a lo Anonymous, pero pasó que ya detuvieron a un niño. A un pajarito de Dios, le voy a decir. Detuvieron a un pajarito de Dios. Bueno, y este pajarito de Dios se le ocurrió hacer el video para no tener clases, según lo que él comentaba. Y lo tomaron, creo que ya lo identificaron, y el Ministerio Público determinó un plazo de investigación de 90 días, lo cual es un periodo bastante corto, la verdad. Probablemente... por intachable conducta anterior, no tener antecedentes y ser procesado por ley de responsabilidad adolescente, porque al parecer es menor de edad, no va a pasar nada, ¿cachai? Probablemente le conmuten la pena por otras cosas, ¿cachai? Una remisión condicional del procedimiento, asistencia, algo, no sé. Probablemente no pase nada con él. Tiene 15, con mayor razón. Entonces lo que pasa ahí es que se procesa por ley de responsabilidad adolescente. Y además se le suma son como 3 atenuantes, lo cual baja una pena de manera sustancial, ¿cachai? O sea, claro, es que en este contexto no es tan gracioso, ¿cachai? No es tan gracioso, porque imagínate todo el proceso que tuvo que pasar este niño para poder hacer el video. Cabro, hagamos un video, bueno, y lo mandamos y no tenemos clases. Y entre editarlo, grabarlo, subirlo, publicarlo, difundirlo... Claro que es como mi pana. Obviamente iba a pasar eso, pues, weón. Onda, ¿qué está ahí esperando? ¿Cómo el sentido común no golpeó a tu puerta? Y te dijeron como... ¿Te la estáis cagando, guacho? La estáis pero re cagando, guacho. ¿Cómo no saltó?
¿Cómo se saltó ese sentido común, weón? Está bien, weón. Pero yo creo que debe haber sido una tontera, weón. Debe haber sido una tontera, weón. Todos tenemos un compañero que probablemente podría haber hecho esa talla, weón. El submapel del... Oye, yo no voy a leer eso. Yo no voy a leer eso. No, 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 no. No me van a hacer eso. No. Bueno, no tuvieron clase. Bueno, el día de mañana yo cacho que se van a acordar ahí, van a decir como... ¡Oh! ¿Se acuerdan cuando este weón hizo el... ¿Se acuerdan cuando este weón hizo tal weón? Claro, lo van a ver, pues. Profe, ¿hay una forma de tomar otras medidas con los menores? Yo sé que se debe haber otra solución, pasa por la educación, pero siento que andan todos los menores re detonados. No, pues si son niños, pues. Son jóvenes, son niños. Ese tipo de trato está reservado para como los tratos horribles, pues, weón. A mí me preocupa... ¿Sabes lo que me preocupa, weón? Que hay mucha gente utilizando el... Utilizando... Me acordaron de Qatar. Espérate. Weón, Art, muchas gracias por los 12 meses. Llegué al año, LOL, lo quiero mucho. Tengo una crítica al parenting de hoy. Creo que hay mucha gente que para que su hijo no hueve o su hija no hueve, le pasan el teléfono. Creo que eso es nocivo, weón. Onda, no se trata de que me... O sea, creo que... No podéis pretender que eduque a tu hijo un creador de contenido de internet. No, o sea, no. No. Barney pasó por millones de filtros para poder ser la voz de dirigirse a la juventud. Pero el otro día vi unos youtubers ahí de 5 palos que... Bueno, yo no pondría a mi cabrón chico a ver esa weá ni cagando, weón. Ni cagando, weón. No. De weón, había un compadre que compraba unos ajolotes y literal tomaba los ajolotes y los tiraba a un acuario. Los tiró con un tiburón. ¿Ese tiburón se los va a comer? ¿Ese tiburón es de agua salada? ¿Es de agua dulce? 20201000. Según yo, debió ser un castigo ejemplar para que no se siga repitiendo. Si no pasa nada, esta wea va a seguir pasando. Imagínate las crisis de pánico de los compañeros o los profes. Creo que los efectos de la pena son positivos en este sentido. Pero quien lo quiera hacer, lo va a hacer igual. Pero dicho, estoy de acuerdo en que podría... No me gusta el término pena ejemplar, ¿cachai? No me gusta, porque eso no produce el mismo efecto. Ahora, sí puede disuadir un montón de gente no hacerlo, pero el que lo quiera hacer lo va a hacer igual. Aparte, imagínate, lo hizo después del loco de Quintana Normal. Bárbara PDA, muchas gracias por el Prime, mi pana. Hoy llega el tren de la abundancia, gente. Muchísimas gracias, gente. Aprovecho de comentarles que ha llegado a puerto el tren de la abundancia. No puedo creerlo, gente, el tren de la abundancia. La única estafa piramidal del internet, que no es una estafa. Donde usted aporta con su suscripción o le regala una suscripción a alguien y recibe abundancia, conocimiento. Y mantiene vivo el stream de Robertson. Agradecido a toda la gente que participa. Y puede salir convertido en un... Entra como una semilla de Maki y termina convertido en un pudú, imagínate. Impresionante. Y si quiere, se pone armadura. Se pone unas tanquetas, se pone una armadura ahí. O saca un título. NSC00650. Profe, auxilio, ¿cómo lo hago para hacer pétalo de viento? No, aquí no hay pétalo. Chill barra baja en O100. Buena, profe, con estos beats me convierto en pudo albino, por fin gano más conocimiento. Muchísimas gracias. Cano1, muchas gracias por la suscripción de regalo que le llegó a Rafu Castle. Mira, mi pana. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se mete Rafu Castle? ¿Cómo define? Últimamente, bon, me he leído, me he visto los partidos de fútbol de FIFA, del César, del Moai, del Dylan. Me da unas ganas de jugar y soy tan malo, bon. No tengo ni el FIFA, hermano. Muchas gracias, Russell la guitarra. No me gusta el FIFA, no me gusta. Pero verlo jugar con tanta pasión me hace querer jugar, weón. Me hace así como querer estar ahí, weón.
Luis Sup, muchas gracias por tu Prime, mi pana. Bienvenido al canal y muchas gracias por gastar tu Prime en este humilde canal. Recuerdo, o aprovecho de recordar, que si llegamos a las metas de 1400 suscriptores al mes, me saco un 12 horas en el canal principal. Me saco un 12 horas en el canal principal. Al FIFA no es necesario ser bueno, en serio. Muchísimas gracias por los 45 bits, mi pana, te lo agradezco. NSC00650. Entonces, si dono, acumulo maquis en el tren de la abundancia. Tal cual. ¿Qué ofertón? Tal cual. Con 5 maquis, te mandas una transformación a un pudo. Floreces como un pudo. Profe, ¿qué opinas sobre la ley Cholito? Un buen avance en materia de derechos animales, pero diría yo que es bastante especista para lo que se necesita como protección de fauna. Gosk 50. Hola, profe. ¿Ya vio o verá el LR Places? Sí, ya lo vi. Mañana lo vamos a ver de nuevo. Me gusta la... Chucha, Gabo dice... No, 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 Gabo, no digas eso, no. Ahí viene. Ahí viene, gente. ¿Preparados? Gabo 4K50. Me gusta la P-I-C-H-U-L-A... Una maravilla, te voy a decir. Muchísimas gracias a XMagiCKSX por la suscripción de nivel 1, mi pana, te lo agradezco. Muchísimas gracias por colaborar con el stream de Robertson. KRZ, no puedo creerlo, mi moderador estrella. ¿Es acaso quién es el que viene allí, tan bonito y tan gentil? Muchísimas gracias al silencioso KRZ por su labor. Te lo agradezco, mi pana, mi fundador. El titán fundador. Muchísimas gracias... KRZ. EsioPeylef2, muchísimas gracias. EsioPeylef2, muchísimas gracias por los 6 meses de Prime, mi pana. Ah. Usó su mensaje de 6 meses para decir ah. Muchísimas gracias, mi pana. Muchísimas gracias. No hay chingueque hasta el 2023, lo siento. Pero si vi el de hoy día de chingueque, estuvo bueno. Bueno. Profe, ¿algún consejo para acostumbrarme a la intensidad de la universidad? E ir a todas las clases, weón. Bueno. Onda, si te está costando la universidad, anda, todas las clases, weón, no te perdáis ni una, weón. De verdad, no te perdáis ni una. Te lo digo de verdad, no te perdáis ni una clase, weón. Lo mejor para alguien que le cuesta la universidad es ir a todas las clases. Pauloski, 3031, muchas gracias por los 8 meses. Profe, hágame un hijo. Si la U se te hace más easy, diría yo que no vayas. Yo, al menos, yo... Soy el peor ejemplo. A mí no me era tan difícil la U la segunda vez que estuve porque ya la había visto. Era como un spoiler constante ir a clase. O sea, ya estaba yendo a clase, ya estaba spoileado. Entonces, no iba. No iba y iba a la universidad, igual. Pero de repente iban muchas clases a las que no entraba porque me iba a leer a la biblioteca. Me iba a estudiar por mi cuenta. Me iba a la biblioteca y en vez de ir a clase me leía como 3 clases. Pero eso es algo que podía hacer como en tercero, cuarto, quinto año. Como en primero, en segundo, tenéis que ir sí o sí a clases, por mano. Gabok, muchas gracias por la suscripción de regalo a Traumein. Te lo agradezco, mi pana. Muchas gracias por colaborar con el tren de la abundancia, con la estafa piramidal más buena onda de la internet. Más buena onda de la internet. ¿Y vayan a la ayudantía? Sí. O sea, ayudantía bien de mierda. Pero deben haber ayudantías buenas igual. Es que yo fui ayudante, weón. Debo decir que dependía mucho del ayudante. ¡Está temblando! No, es el escritorio. Es el escritorio. Jamás te sientas weón por levantar la mano. Es verdad. Un buen consejo. Ahí viene el tren. El tren del amor. Lo que pasa es que las ayudantías en clase online son distintas. No creo que ayuden tanto. Pero ayudantías en la universidad... God. Mi ayudantía eran buenas. No es porque la hiciera yo. A ver, tengo algún exalumno o exalumna en el chat que pueda dar un mensaje destacado a ver cómo era la... Ah. A ver, ¿hay alguien que le haya hecho clase aquí? Goy, muchas gracias por los 5 meses. Mentira. Red Ambassador, parece que tú sí. Z Magi CKSX 100. Pregunten todo, gente, así no cooperan. Sí, o sea, importante. ¡Ey, Sole, cómo estáis! Let's go, let's fucking go, Sole. Let's fucking go.
Estoy demente, weón. Este país me tiene soy, me tiene, pero. Epiléptico, weón. Epiléptico. Ah, oh, ya no sé cómo responder. ¿Qué más? Luis Sub 100. Buena profe, ¿ya vio la situación en Barrio Universitario? Mi polola está estudiando ala y puta que ando preocupado en la semana. Sí, de hecho lo vi, o sea, lo vimos hace uno de streaming. Tengo una respuesta al respecto. Esto es como la weá de mis lentes. La weá de mis lentes, weón. Yo tuve una ayudantía de usted, profe, en la UNAF. ¿En serio? ¡Nah! Suscríbete. ¡Ah! Suscríbete. El Rayo Laser 9350. Profe, ¿qué hacer si leo un texto y no lo entiendo? Ya me frustré, XD. En los textos universitarios, en los textos de lectura de la universidad, cada párrafo tiene una finalidad. Cada párrafo del texto tiene una finalidad. Entonces, si tratas de entender párrafo por párrafo, vaya a ir adquiriendo training para poder entender la web. Pero es normal no entenderlo todo. Ahora, todos los textos académicos de las humanidades, al final, tienen una cuestión que se llaman consideraciones finales o conclusiones. Tú vas a esa parte del paper, que generalmente es la que queda antes de la bibliografía, la última, la penúltima, y ahí sale cuáles son las ideas del texto, las ideas que querís que te queden plasmadas. Lo que pasa es que el texto contiene el desarrollo de esas ideas. Cómo se llega a la conclusión de que X institución en el derecho chileno opera de cierta manera, por ejemplo. Entonces, ir a la penúltima parte donde están las consideraciones finales es súper bueno. Como spoilearte el texto antes de leerlo. Y así sabéis más o menos. Y después leer punto por punto. Párrafo por párrafo. Cada párrafo encierra una idea. Tiene una finalidad. Cuando uno construye un texto coherente, académico, cada párrafo encierra una idea o desarrolla una idea. Y cada párrafo tiene como una estructura. Entonces lo que yo hacía, cuando leía el texto, iba anotando al lado cuál era la idea general y después tenía como un esqueleto del texto. Y me servía mucho para recordar la estructura y las ideas centrales. Al menos así lo hacía yo. Es lo último que te comento, es extra. Porque con lo de leer la idea final y leer una vez el texto debería ser suficiente, bueno. El Turbo Cum. El Turbo Cum. Muchas gracias por la suscripción, mi pana, te lo agradezco. Una eminencia, un grande. El Turbo Cum. Saludos a Valparaíso, Faker. Andes Ver, puta, mucho ánimo, mi pana. Profe, tienes una historia para los clips de Robertson. Puta, es que esa las tengo guardadas para el Robertson juega, la verdad. Vamos a separar un poco el contenido serio. Puedo hablar acerca de la contingencia aquí, como que esa es la idea. Termina el tren del hype, les tiro las últimas dos noticias y estamos con el stream por si acaso. Stan barra baja Andrés 50. Profe, al otro día en una clases de la U, un profe se refirió en tono sarcástico a que no pasaríamos una fórmula en clases porque la U no había comprado ese pack de estudio. Eso es verdad. Y también significa que la U decide lo que puedes ver en los ramos. Aguante. Construcción en la UACH. Qué interesante igual. Quizás compran las herramientas digitales para la UACH. No sé, man, qué raro. Pero sí, la universidad tiene mucho poder en decidir cuáles son los contenidos de las mallas, de hecho. Las secretarías académicas ven específicamente qué se ve en cada ramo y qué no. En carreras como en medicina, por ejemplo, tengo entendido que igual requieren una revisión. En carreras como en derecho, las mallas se mandan a la Corte Suprema para que la Corte Suprema apruebe las mallas en derecho. Porque si no tenéis problemas para jurar después. Tenéis muchos problemas para jurar porque la malla de tu universidad no considera, por ejemplo, sucesorio. Pero que sería un desastre, para el derecho chileno. Muchísimas gracias, Cano, por la suscripción de regalo a Lord Spray y Mr. House. Le regaló una suscripción a Don Haroldo. Mr. House le regaló una suscripción a Don Haroldo. Bienvenido. Bienvenido, mi pana, bienvenido. Good night, Nanavi. Yo me queda muy poquito stream. Queda solamente ahora 4 minutos del tren de la abundancia. Y ya terminamos con las últimas curiosidades del día de hoy. Me quedan solo dos cosas en pauta.
Profe, una consulta. ¿Cómo empezó todo lo de Stuart Little? Tres cosas en pauta. No, nada. Lo que pasa es que... ¿Cómo empezó lo de Stuart Little? ¿Se acuerdan? ¿Cómo empezó lo de Stuart Little? Creo que hay un clip de eso. Creo que yo hice pública mi lista de enemigos mortales, ¿o no? Ratón conchazuar. Creo que hice pública mi lista de enemigos mortales, weón. Y en eso estaba Stuart Little. Estaba el sol. El sol, pues, weón. Culeado brigio. El sol. Está, ¿quién más? ¿Quién eran mis enemigos mortales, gente? Yo tenía mi lista de enemigos mortales. En la sandía estuvo un tiempo en mi lista de enemigos mortales. Después salió. No, José Antonio Kast, no, weón. No. ¿Pero cómo te cae mal un ratón? Que no es solo un ratón. Don Haroldo. Don Haroldo es uno de mis enemigos mortales. No, porque ya murió. Entonces no creo que sea él. Está muerto ya Don Haroldo. No es parte de mis enemigos mortales. La Peppa Pig. Oh, chancha culia. Sí. La odio. La detesto. Muchísimas gracias a FernanJ518 por los 7 meses, mi pana. Pero si es una chancha, pues, weón. ¿Qué querés que diga, weón? ¿Chancha culia? ¿Pero qué? Si es una chancha, una cerda, pues, weón. ¿Qué quiero ver? ¿Qué querés? ¿Qué? Porcina. El TurboKuma ha regalado 2 suscripciones de regalo y le cayó a Without Mustard y Probably Alkia. Mira, distinguidos miembros del servidor. Chancha, una chancha. Bon Karma. No, pues ya lo metí preso. Es que no sé, mi enemigo Matías del Río, no. Hay gente que me irrita escucharla y eso yo diría que es suficiente para ganarse un enemigo mortal. Hay gente que me irrita. Me irrita un punto culiado así. No tolero escucharlo, weón. Estoy leyendo el chat a ver si se me ocurre alguien. No, nadie de los que han dicho todavía. Se puede decir que TurboKum le cayó a 2 personas. Se puede decir que a TurboKum le cayeron 2 personas. Salió premiado, mi pana. Salió premiado. Estoy mirando. Don Francisco. No, Don Francisco no. Francia. Un país en particular. ¿Quién sería mi enemigo jurado, weón? ¡Uy! Eso me acuerdo, weón. ¿Vieron? Puta, voy a esperar 50 segundos a que termine el tren de la abundancia para respetar la distancia. Sephiroth. Pepsi. Pullman Bus. No tanto. Odio Pullman Bus, pero no tanto. No, esto va a el... ¿Caillou? ¡Uy! No tengo suficiente... No tengo suficiente argumentos para procesar a ese violador de los derechos humanos, weón. Luis Sub 100. El pan batido es tu enemigo. Ganaremos el nivel 5 del tren del hype. No se rindan. Los castores invasores. El Dylan. No, mi amigo. Mi amigo, el enemigo mortal. No. Sí, mi amigo. Osiris Renacido 100. Profe, lo descubrí hace poco en YouTube y lo he estado escuchando harto. Epa. Acabo de titularme de psicólogo, pero soy chiquito, me da miedo ejercer. ¿Algún consejo? He estado pensando en estudiar otra carrera, algún curso o hacer otra cosa XD. Osiris Renacido, me estás pidiendo consejo. A ver, yo creo que tenés que lanzarte nomás, mi pana. Tenés que lanzarte nomás. Es un miedo inicial. Créeme que cuando empezáis a trabajar... Va de pana. No hay curso que te prepare para la vida laboral mejor que trabajar un poco. Dale nomás. Si estudiaste en la universidad, piensa que valoráis tanto tu trabajo que te lo tomáis tan en serio que estáis dispuesta como autocriticarte para ejercer antes que otras personas. Imagínate que hay gente que ni siquiera lo piensa, weón. Hay gente que es un peligro con título, andante, en distintas disciplinas. Peligro con título. Y no se cuestionan nada. Así que esa misma actitud de autoevaluarte siempre es una cuestión muy valiosa. Así que deberías simplemente, Osiris, tirarte nomás. Tírate nomás. Si ya estudiaste en la universidad. Gente, ¿vieron la mascota de Qatar?
¿Vieron la mascota de Qatar, gente? ¿Vieron la mascota de Qatar o no? Lawrence412, muchas gracias por los 11 meses. Buena, profe, otro mes. Me acaba de ver 8 horas de VOD de Ace Attorney. Muy God. ¡Ay, qué bueno que te gustó! ¿Lo vieron? Es que tengo otra versión de la mascota. Lo que pasa es que ustedes saben... ¿Ustedes saben lo que es Qatar? ¿Ustedes saben lo que es Qatar? ¿Ustedes saben lo que es Qatar? Esquizofrenia 50. No le pregunten a la mascota de Qatar qué opina de los derechos de las mujeres. Oye, weón, es que los memes de esa weá están demasiado buenos. Los memes de Qatar están pero insano, weón. Lo que pasa es que Qatar es un país de esclavitud. Es un país, yo lo declaro, es un país de esclavitud moderna. En Qatar viven 2.250.000 personas, aproximadamente. De esas personas, 250.000 son son de Qatar. Efectivamente, con nacionalidad de Qatar. NSC00650. Vi a la mascota de Qatar y perdí varios derechos fundamentales. Entonces, 2 millones de personas son migrantes que trabajan en Qatar. Son migrantes. Y es una sociedad tan desigual, porque además ha sido cuestionada públicamente por Egipto y por otra gente de los Emiratos Árabes, porque además es un país que está limitado, creo que con Arabia Saudita, ¿no? Está Arabia Saudita y esto es como una península. Una península, un corte. El tema es que es un país que viola los derechos humanos a un nivel sistemático. O sea, es verdad, es un país que hacen desaparecer empleados, hacen desaparecer gente porque no, para no pagar indemnización, les quitan los pasaportes a las personas. Bueno, hay un informe de Amnistía Internacional, que declara cada una de las violaciones a los derechos humanos que cometen en Qatar. Entonces, claro, es como bien polémico. Sobre todo habla del estado de la política internacional. Y es uno de los mayores proveedores de gas natural del planeta. Creo que un tercio del gas natural. Empezó como en el 72 la explotación del gas natural. Y después, por ahí por el... Antes de eso exportaban perlas y piedras preciosas, si no me equivoco. Entonces, los informes... ¿Y por qué sería ya el mundial? Por plata. Por plata, simplemente. Por plata. Lo que ha habido, no sé si se acuerdan, pero el Mago Valdivia fue un tiempo a jugar a los Emiratos Árabes. Togawip 100. Licenciado, ¿algún consejo para leer la política de Aristóteles? Estoy en primer año de U y me quiero pegar un tiro con ese libro. Busca en YouTube un resumen de la política de Aristóteles. Alguien que te lo explique. Hay muchos videos, mi pana. Hay muchos videos. Un tema recurrente. Léelo. O sea, busca en YouTube. De verdad. Te va a salvar la vida. Y después léelo, si querís. Es un tema de plata, ¿cachai? Ahora creo que incluso el estadio de Qatar tiene aire acondicionado, pues, weón. El estadio de Qatar tiene aire acondicionado, mi pana. Tiene aire acondicionado. Entonces le tengo un meme. 50. Los estadios que se van a usar están construidos a costa de la vida de muchos de los trabajadores. PD, el FIFA Gate Pofe. Luis Sub 100. Sobre el compa de la política de Aristóteles, solo di que solo sabes que no sabes nada a cualquier wea que te diga el profe y jeje easy. Oh, fue. Oye, oh, es que weón, es que ya como somos latinoamericanos nos podemos reír de esto, ¿cierto? Sí podemos. Las mujeres alaban los platos. Uy, oh, weón. De verdad. Espérate, que yo estoy buscando un meme en particular, weón. Yeah.
Uy, weón. Las banderas del arco iris están confiscadas en Qatar, conche su madre, weón. La bandera LGBT está prohibida. ¡No! El Rayo Laser 9350. Profe vio la noticia de la periodista mexicana que fue abusada en Qatar y la condenaron a cárcel y latigazos, país QLO. Sí lo vi. Ella es una, ahora hizo activismo en Twitter por eso. Y fue que al parecer había una relación preexistente. Bueno, esas leyes culiadas están del año de la corneta. Pero es que claro, son de nuevo, Oriente es muy distinto a Occidente, pero en verdad ¿cómo se llama? El estado de los derechos humanos en los países árabes todavía está muy en decadencia, bro. Y la verdad es que en verdad la realidad árabe es algo que hay que analizar distinto a, o sea, como una realidad propia, como una realidad propia. Estoy buscando. Espérate, ya, estoy. Espérate. No voy a bajar en Twitter, sobre todo en las temáticas de Qatar. Creo que hay mucha gente enojada porque el mundial es en Qatar. Sí, porque de repente puede haber como. Estoy buscando. Estoy buscando el. Es que hay alguno que dice que hay uno de los derechos humanos que me da mucha risa. Felipe Jasegé 50. Profe, ¿quién es su favorito para ganar el mundial? Mi favorito para ganar el mundial. Puta, ¿sabéis qué? Yo creo que gana Argentina, weón. Creo que Lionel Messi levante la copa, weón. Se lo merece, ¿no? Sí, que Messi le ante la copa, ¿qué tiene, weón? Ya no clasificamos, weón. La mascota más tierna del mundial. La mascota, a la primera que se besen dos putos los recados, lazo. Bueno, es que. Estoy tratando de encontrar el. Es que, weón, es polémico que se haga un mundial en Qatar, weón. Es muy polémico, weón. Este es el meme que quería buscar, weón. Oh, weón, es que este lo tengo guardado. Bueno, este meme lo tengo guardado. Lo voy a usar. Los derechos humanos me valen verga. Voy esperando, weón. ¡No dejes que ningún derecho humano cuarte tus sueños! Qatar 2022. No dejes que los derechos humanos cuarten tus sueños. Los derechos humanos me valen verga. No es. Lo que pasa es que, o sea, algo nuevo, ¿cachai? Esto se sabe, pero la FIFA es un. O sea, el mundial de fútbol es un gran negocio dentro de todo. El fútbol, claro, el protagonista de la cita, ¿cachai? Pero también hay que recordar que es un negocio. Entonces, a mí me sorprendió mucho que saliera a Qatar. Bueno, totalmente. La mascota votó rechazo, a mí no me engañan. Hay otra cosa que quería hablar. Puta, se me está alargando porque quería hablar de la mascota de Qatar y se me fue. Bueno. Cambiaron al ministro de la Junef. Ah, hay un caso del río Silala. ¿Conocen el caso del río Silala? Lo que está pasando en La Haya ahora. En este momento hay alegatos de Chile y Bolivia en La Haya, bueno. El río Silala es un río que nace en Bolivia y cruza hacia Chile. El problema que se está suscitando actualmente es que se está debatiendo acerca de declarar al río Silala, que comparte Chile y Bolivia, como un afluente internacional.
Los afluentes internacionales están protegidos por unos estatutos internacionales súper específicos, en donde se establece, por ejemplo, que cada país por donde pasa el río puede hacer uso de esa agua o de ese recurso hídrico sin un detrimento para todas las personas que están compartiendo, y por lo tanto, claro, tienen que velar por la protección de ese río internacional. Entonces, eso es bueno. O sea, tiene que llegarse a un consenso. O sea, lo mejor que podría pasar es que se declarara el río Silala como un río internacional. En ese sentido, que es un río que pasa por dos países. ¿Cachai? ¿Qué otro río pasa por el. Pasa por varios países? No al Silala, sí al Translala. Sitlala. Bien ahí. El Mapocho. El Nilo. El río Amazonas, ¿no? El Amazonas, pues. El Amazonas es uno de los grandes ríos internacionales. El de Puerto Montt. Un lago internacional, el lago de todos. El lago de todos los santos es internacional, ¿no? No, ese no alcanza a ser. El lago de todos los santos no alcanza a ser mitad argentina, mitad chileno, ¿cierto? Me río toda la noche. Me río toda la noche. Mira, tan ingeniosos que son. Bueno, eso es una cosa. Ya desapareció la weá de Francia en red. Chucha, la estaban invadiendo, sí. Bueno, eso es lo que está pasando en La Haya con el río Silala. Así que si ven alguna noticia, tienen que saber que es un río que pasa por. Nace en Bolivia, termina en Chile y quieren declararlo internacional. Sexodo Play 100. Países europeos todos enojados con las violaciones de derechos humanos de RU. Para después ir al mundial en un país donde a diario se cometen violaciones sistemáticas. En fin, no importa si no está en mi patio, los DDHH humanos se deben promover y respetar en todo. En todo el mundo. El estándar que Oriente Occidente ha establecido. Ahora, la mayoría del mundo. A ver, gente. ¿La mayoría del mundo cree en los derechos humanos o no? ¿La mayoría del mundo cree en los derechos humanos como un estatuto inamovible? La mayoría del mundo. Se supone, porque varios países han hecho declaración de los derechos humanos. Ahora, esa concreción del derecho de los derechos humanos es otra cosa. Yo diría que depende. Creo que los derechos humanos en general en ciertos países no son incondicionales. Pero es normal que, por ejemplo, la libertad de expresión no sea absoluta, ¿cachai? Es normal que la propiedad no sea absoluta. Pero no es normal que la vida de las personas no sea absoluta, ¿cachai? O sea, que el derecho humano a la vida no sea una wea respetada, ¿cachai? O el derecho a la libertad, que esa wea debería, no tiene contrapeso. O sea, una persona tiene que ser libre. Libre en un tema de poder desplazarse sin ningún tipo de condición. Creo que el estándar mundial de derechos humanos es un tema que este siglo va a tener que ocuparse, ¿cachai? O sea, vamos a terminar probablemente este siglo con un consenso de derechos humanos mucho más amplio. O en los que esperamos, ¿cachai? Si es que no, no sé, no nos conquistan los marcianos, güey. Pero si las cosas salen bien en este siglo, yo creo que una de las cosas que la humanidad va a resolver durante este siglo va a ser el estándar internacional en esta materia. Vamos a definir ciertos consensos, creo yo. Claro, por ejemplo, cuando tocan temas económicos, ciertos derechos humanos no pueden. Entonces, claro, o sea, agradezco vivir en un país latinoamericano dentro de todo, porque diría yo que este es el lugar en donde los derechos humanos pueden tener más concreción. Porque la gente, porque son países relativamente nuevos. Porque no estamos atados por al menos en un tema negativo, no estamos atados por regímenes monárquicos ancestrales, ni tampoco tenemos. En el fondo somos regímenes democráticos y tampoco somos tan inamovibles, ¿cachai? Si estuvieras en Estados Unidos tendrías que conformarte con lo que hay y esperar que el sistema cambie, porque un tercer partido que le haga el peso a los conservadores, a los republicanos, a los demócratas, imposible, ¿cachai? Tienen un duopolio de política, o sea, se elige entre más o menos libertades nomás. Y estando tan lejos de los conflictos mundiales actualmente, de repente me alegra estar en Chile, güey. Me da una tranquilidad tremenda. Yo estuviera en, no sé, en este momento quizás en Alemania estaría mucho más convulsionado, ¿cachai? Con todo lo que está pasando, en los Países Bajos,
o cerca de lo que está pasando en Ucrania, o cerca de Siria. Imagínate vivir en algún país de del continente africano, vivir en Taiwán, ¿cachai? Que son lugares donde uno puede pensar de que puede ser protagonista o lugar de algún conflicto. Entonces, creo que igual es bueno estar en Chile. Y creo que es la crisis mundial es un muy buen momento para preocuparnos de nosotros. Preocuparnos de nosotros, de Chile. Me da mucha tranquilidad estar en Chile. Ustedes deberían también estar muy tranquilos de estar en Chile. Sobre todo en estos tiempos tan convulsionados. Bueno, gente, hemos llegado al final del stream. Se me quedaban un par de cosas, pero el último que quería hablar era que se produjo un ataque incendiario de 40 encapuchados en Contulmo, que dejaron 16 viviendas y 2 camionetas quemadas. Eso fue algo que pasó. Cortaron, de hecho fue un ataque programado. Incendiaron 16 viviendas en el marco de lo que está pasando en el sur. Yo creo que fue la CAM, porque la verdad es que coincide con otra declaración de la CAM, que fue el 3 de abril, o sea, ayer, el cual establece la CAM, que la coordinadora de Arauco Mallego, que no va a dialogar con el gobierno, que ellos están por la vía armada y que no quieren dialogar, ¿cachai? La CAM es el sector más radicalizado del conflicto, y la verdad es que hay que analizarlo en conjunto, pero el ataque a las viviendas es claramente una hueá coordinada. Fueron 40 personas que cortaron árboles para que los camiones de bomberos no llegaran al lugar, sacaron a las personas de la casa y quemaron las viviendas. Entonces, creo que no hay que olvidar que a pesar de todo lo que hemos hablado, el conflicto en el sur de Chile sigue habiendo, sigue estando. Así que eso, no hay que olvidar que el conflicto sigue en proceso. No hay que olvidar que el conflicto no ha terminado. Así que eso. Gente, muchísimas gracias por acompañarme en el stream de hoy. Sé que estuvimos un poco dispersos, pero las noticias de la semana, lo que pasó fue que las abordamos en los streams anteriores. Entonces, claro, es un poco más complejo. De todas formas, agradezco mucho su concurrencia, de verdad. Quiero contarles también algo que le iba a contar al principio, pero ahora decidí contárselo al final. Hoy es la primera semana en que por fin logro hacer stream todos los días que dije que iba a hacer stream. Es decir, 3 streaming en el canal principal, 3 streaming en el canal secundario. Es la primera vez que lo logro. Y debo decirles que estoy hecho mierda. Estoy hecho mierda. Onda, de verdad, es mucho tiempo. Así que, de verdad, llegar a este stream fue una locura. No, pero weón, no hice el viernes, pero el sábado hice un stream de 8 horas, pues weón. Entonces, estoy poniéndole mucho empeño, pero claro, hay cosas de horario que todavía tengo que ajustar. Mi semana más caótica, para que sepan y por favor me entiendan en esto, es del lunes al jueves. Del lunes al jueves estoy completamente saturado de wea. Le aviso también que el día miércoles no hay stream en el canal de juegos porque voy a Santiago. Voy a un eventito de la GamerG en Chile. Entonces estoy invitado, voy a aprovechar de ver a mis colegas. Ya a las 8:15, entonces no alcanzo a llegar. Pero vamos a hacer un streaming el día jueves en la tarde si es que alcanzo bien. Y si no, se los pago dentro de esa semana el sábado. No sé. Pero va. Así que eso. Eso pues, mi pana. Les voy a hacer un raid al canal secundario. Si ustedes están estudiando en este momento y encuentran que fue muy poco, o sea, que fue muy poco, necesitan más streamings, les comento que tengo un canal secundario donde tengo streaming de juegos donde pueden verlo y pueden pasar al canal para poder darle follow. Y también véanse si quieren ahí y quieren compañía, aprovechen de ver el stream del sábado, que estuvo bastante bueno. Yo lo encontré bueno. Y ahí pueden ver el otro setup y podemos conversar. ¿Vamos a jugar Final Fantasy VII, profe? La verdad es que no lo sé. Pero es la idea. Igual tengo muchas cosas que hacer, así que entre preparar las pautas de lo de streaming, las cosas que voy a hacer, estoy tratando de organizar mi día. Mañana tenemos stream a las 21.
vamos a jugar, vamos a empezar el Ace Attorney 2. El Ace Attorney 2 vamos a empezarlo mañana. Investigación, caso, como siempre. Quisiera hacerlo más temprano, pero tengo clase, así que no va a poder ser. Pero nos vemos mañana en el canal secundario. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y después de darle follow, si quieren, pueden ver un stream o ver el que quieran. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo, se les quiere un montón. Muchas gracias por estar presente también. Se los agradezco mucho. Cuídense, que estén muy bien. Que no soy tu padre, maldito sea. Que estén muy bien, un abrazo. Chao, chao.